Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al primer partido de la Liga Iberdrola en este municipal de el pabellón municipal de deportes Kiko Cabrera. Bienvenidos a la primera jornada de Liga, el partido que está a punto de comenzar entre el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Kiele Socuéllamos. Ya están las 12 jugadoras a punto de dar comienzo en el partido y, como siempre, tendremos en los comentarios a un habitual la pasada temporada, quien es Lolo Cabrera. Ahora, Lolo. ¿Qué tal? Buenas tardes a mí y buenas tardes a todos los que nos estén escuchando nos estén viendo tanto por toda la península, porque aquí el público está aquí y irá llegando cada vez más. Vamos a ver qué tal empieza la temporada, esta temporada, después de muchos años, regreso a la Superliga 1 del Santa Cruz Cuesta Piedra. A ver qué tal le sale. Aunque aún podemos decir que no está la plantilla completa, le faltan dos de las extranjeras, pero aún así la intención es plantar toda la cara posible a todos los rivales. Y que desde un principio yo creo que van a intentar plantarlo desde abajo, desde sí. La defensa, intentar aguantar las acometidas de ellos, esperando a su fichajes que tú dices, sí, sí. Que, o sea, no, que por problemas burocráticos, lo típico. No les queda más remedio que empezar a jugar que empezar a jugarse desde atrás, partiendo desde atrás, la defensa, la recesión, el saque, porque no han llegado las jugadoras como las que se esperaban. Primer bloqueo de Elena Santana. El primer punto de Santa Cruz Cuesta Piedra, que empata uno el partido frente al Kiele Socuéllamos. El 1-1 que está en el marcador. Y vamos a empezar a contar lo que va a suceder en estas jornadas de liga en el pabellón municipal de deportes Kiko Cabrera, donde también faltan algunos flecos obligatorios también por la parte de la federación, que es, por ejemplo, pintar la cancha, muchas cositas sueltas. Ahora me quedo yo... Te lo digo yo que sí. Me quedo yo en el aire, pero yo creo que hay que... La cancha está marcada, la se zona tiene que marcada diferenciar azul. El interior que el exterior, pero es una cosa que ya tienen prevista para dentro de un par de semanas. Al servicio, Lucy Monteiro, 2-1, Santa Cruz Cuesta Piedra, se lo echa arriba Lucy Monteiro, balón largo, recibe la libero de Kiele Socuéllamos. Cris abre para O2, está ahí Berta Palau, defiende a Amelia Portero. El balón le viene para Washington. Desde 4 viene Cris, otra vez desde la colocación. El ataque de Sofi Tumino, muy bueno. La respuesta en este caso era de Carolina. Ahora Amelia Portero, la colocación de Barraza hacia Amelia. El rally largo ahora le viene a Berta con doble bloqueo. Toca en las manos de la jugadora más abierta, que es Carolina Martínez. Y el punto número 3 para Santa Cruz Cuesta Piedra, que se distancia de 2 en el marcador, Lolo. Bueno, está empezando el Cuesta Piedra. Por lo que he hablado con ellos esta semana, tienen una ilusión puesta enorme en este partido. El Socuéllamos también viene de jugar sus partidos de temporada. Tiene la plantilla más o menos estable, aunque con algunos fichajes nuevos, pero con jugadoras que... Vemos prácticamente dentro del campo las 6 jugadoras que tenía la Superliga 2 en Cuesta Piedra el año pasado. Ahora pues costará un poco que se vayan adaptando a esta categoría. Mientras que si miramos el Socuéllamos y vemos la historia de las que tiene jugadoras que están dentro del campo en Superliga 1, pues... También tenemos, pero ha estado tiempo en la se escribiría, con lo que hay ahora, se escribiría una serie completa. Pero bueno, vamos a darle tiempo a que transcurra este set y el partido para ver
para ver de lo que se es capaz o lo que puede hacer con ese trabajo en segunda línea el Cuesta Piedra. La resia que es mala de Lucy Monteiro tras el saque al servicio de Kieleso Cuellamos. Cristina para Sofi Tumino, el ataque, dos manos arriba abiertas, la que quería ganar Elena Santana arriba en la red, en la zona de 3 metros, pero le gana la partida María Barraza. El punto que cae del lado de Socuéllamos, que se pone de nuevo por delante en el marcador. 3-4. Saca Kiel el balón de Lucy. El balón de Cris ahora para Sofi Tumino con dos manos. La frena en el bloqueo. Le viene a María Barraza. Abre a dos para Renata. Se tira con la mano zurda Cristina Sanz. Pero no puede hacer nada para parar la cometida de Kiel del conjunto que viste de rosa. El punto que cae, se distancia en el marcador del lado visitante. Ahora Cristina abre para Berta Palau. Frenan de nuevo en el bloqueo, viene Liana, abre para Carolina. Toca en el bloqueo de nuevo de Berta Palau, no lo orienta bien hacia el campo Lolo. Se vuelven. Sí, no está montando, o sea, por lo que estoy viendo, o sea, la orden aquí es sacar sobre Lucy Monteiro. Y que parece que se acaba de demostrar que no está fina en la recesión, que la han estudiado de otros años. Entonces, pues, la han buscado. Todos los saques han ido dirigidos a ella. Creo que van a seguir buscándola a ella. La primera pérdida. Sí, por María va a ganar en la recesión y en defensa. Era un cambio más que probable o más que previsto. Saca Kiel, Cristina, de nuevo con Elena. Buscaba la finta, la llega a taponar a Ness en gotita vincual. Bloqueo largo, el punto de Santa Cruz Cuesta Piedra. De nuevo ahora se intentan recortar las diferencias tras una mala racha del conjunto de Francis Hernández, que vuelve a recortar las diferencias. Se ponen a 3 al servicio Elena Santana, la central del Santa Cruz Cuesta Piedra. Saca Elena sobre zona 5. Viene María Barraza abierto hacia zona 2, Renata, bien la defensa de María Pérez, llega Cristina, la va a pasar en free Sofi, la pasaba sin gotita Bengoa, y ahora la segunda instancia, Renata no perdona. El punto que cae del lado del equipo de Ciudad Real. Renata, intentarán buscarla mientras esté Sofi adelante, intentarán buscar la salida esa porque es en la zona más débil de bloqueo del Santa Cruz Cuesta Piedra. María, Cristina abre para Sofi Tumino, zona 4, le pega el balón la defensa de Liana. María Barraza salía por la Pai, pica casi abajo, pero estaba María. Ahora la salida, ahora sí, de Merien Serrano, primera aparición de la venezolana, el fichaje, el único que está ahora de momento en el Santa Cruz Cuesta Piedra. El primer punto en la arca de la jugadora, que su último partido también fue aquí el año pasado, pero vestido de azulgrana. La temporada pasada, no el año. La temporada pasada, pero vestida de azulgrana en el Barça. Y ahora está aquí el bloqueo, ahora que buscaba entre Sofi y Mary Jane. La intenta pasar a Amelia, y ahora sí, qué punto de Amelia Portero, de la capitana de Kieleso Cuellamos, por zona 4. Ahí no hubo posición en la defensa, 5-9. Al servicio Renata sobre Sofi, buena rese, Cristina la finta, bien, punto de Cristina Sanz. Ahí buscaba a Anesengo, Chita Bengoa, estaba... Es un aviso de Cristina, estén pendientes de mí también, no solo se fijen en las atacantes. Y que si las atacantes pues no están solucionando, es ella la que a lo mejor pues se echa el equipo arriba. Llega Sofi, saque largo, dudaban ahí en la rese, viene María Barraza, el balón para Amelia, el tocadito, punto. Punto de Mary Jane Serrano, taponó la salida de Amelia Portero, que dialoga con su entrenador José María Rodríguez, le da las consignas oportunas para intentar pues esquivar el bloqueo de Santa Cruz Cuesta Piedra, 2 abajo, sigue Sofi. Llega Sofi, el balón, viene María, ahora sí, Amelia fuera. El balón de Amelia Portero, segundo ataque de la capitana que no finaliza. Bueno, le está complicando, está saliendo el saque un poco a Santa Cruz y está complicándole la recepción. Vamos a ver si siguen así y no están atacando cómodas en estos dos últimos
Buen saque de Sofi, la víctima era Carolina Martínez. Ahora sigue Carlota ahí. Superman, Carlota, Socas. Mari ahora el ataque. Eliana la defensa. Ahora la colocación hacia Amelia. Toca el bloqueo. Sigue Carlota viva. El balón de Berta Palau. Abre para María Pérez, la capitana de Santa Cruz Cuesta Piedra. La defensa de Eliana González. Ahora el ataque de Amelia Portero. Estaponada por Cristina Sanz. Ahora la rachita viene del lado blanquiazul, del lado local. 9 iguales, vuelta a empezar, Lolo. Sí, cambia. Está pidiendo. Aquí está el suelo mojado. Sí. Bueno, con el trabajo de atrás, de defender, porque acaba de sacar Carlota también de debajo de la red. Un balón muy bueno. Sí. Pero da la impresión como que los dos equipos están en frío todavía. No le falta el coger el ritmo. Primer partido de Liga, de la Liga Iberdrola, del Santa Cruz Cuesta Piedra y del Quiles Ocuellamo en esta temporada 23-24. Va a seguir Sofi, va a intentar mantener su racha, la dorsal 8. Y con la ayuda de la red, estaba ahí Angie Vente, ahora de nuevo taponado y de nuevo sigue sin salir Amelia Portero. Está estancada ahí en esa zona y el primer tiempo muerto que cae Chema. Del lado ciudadralense. No lo está viendo claro Chema y ha que preferido para el juego. Va a tratar de corregirle, forzarse en la recesión seguramente. O prestar más atención a la recesión y las salidas a Amelia. No le está llegando el balón llegadito aquí a la varilla como ya le gusta. Y por otro lado vemos a Franci, pues vemos al equipo tranquilo, vemos todas escuchando lo que se les dice. Y algunas tienen cara todavía de que estoy aquí, no me lo creo. Estoy en Superliga 1. Estamos en Superliga 1, estamos empatando, vamos por encima, estamos jugando. Es un premio para ellas, Lolo, que el grupo se haya mantenido y que haya continuado con esos 3 fichajes que, bueno, de momento uno, y a falta de venir las 2 americanas, pues... Bueno, que no es un problema solo de Costa Piedra, hay otros equipos que viven lo mismo, con que no le han llegado todavía las extranjeras. Sí, hasta última hora siempre están esas dudas. Va a seguir Sofi, uno arriba, Santa Cruz, Costa Piedra. Visita Salina de fondo de nuevo, dudas atrás en la rese, es Amalia Portero, la va a pasar en forma de dedos, la libero. Ahora ahí fuera, giró demasiado el brazo Meridian Serrano, cuando tenía todo por ganar Santa Cruz Cuesta Piedra. En un ataque libre, una recesión buena, o una entrega buena a la colocadora con los 2 ataques, esquivó mucho el bloqueo. Al servicio las... colocadora María Barraza, ahora la finta de Meridien, dudaban ahí en la defensa de Kiele, Amelia Portero fuerte, viene la Eliana y ahora la tiene que pasar en forma tocadita, viene Carlota atrás, ahora Meridien el pata atrás, sigue vivo el balón, era María Barraza, ahora de nuevo Amelia Portero, se repiten las jugadoras anteriores que tocaban ese esférico, ahora Berta Palau intenta salvar, Kiele Socuellamos de nuevo, la dorsal 15 de Kiele. Va Sofi, Cris, al primer tiempo, bloqueo dentro. Y primera intervención de la central de Angie, exacto. Primera intervención que no ha participado en ataque porque tal y como está recibiendo o entregando los balones a la colocadora, no le queda más remedio que ponerlo a 4. Curioso que no hayan hecho ninguna acción de zaguero todavía. Que todo haya sido balones pasados a Amelia Portero, que... En esta situación sí, última, que le están bloqueando. Había algunas otras en otros puntos de para atrás que sí han salido en forma de pay, pero en estas situaciones pues se han enfocado bastante en Amelia Portero y pues ha estado ahí la cosa dubitativa. Angie de nuevo fuera, el ataque de la central de Ciudad Real. Bueno, está claro que en el ataque no están todos los fines que ellas querían. Y el Cuesta Piedra sigue con el saque Haciendo daño o complicándoles ahora una recesión muy, muy justita a la red, que no le daba más opción a la colocadora. El que saque de Mary Jane, que hacer un primer tiempo. Se ha ido fuera por poquito. Se marcha fuera. Levantaba el banderín aquí el colegiado de Linier. Y al servicio Amelia Portero.
Saca Amelia, el balón de María, Cris abre para Elena, toca en el bloqueo, se tira ahí de nuevo Amelia, portero, el balón le viene a Carolina Watkinson, la finta, y la toca la red Cristina Sanz, se lamenta a la propia jugadora, también Francis Hernández. Se van uno arriba, ¿quiénes Ocuellamos? De nuevo Amelia, Amalia portero, Amelia, Amelia portero. Amelia, Amelia. Y el punto, el ace, directo. El primer punto directo del partido. El punto directo tras las dudas en la red entre Sofi y y María, más bien. No tiene que caer un balón ahí, Amelia. El balón ahora sí, Sofi sin dudas, Cristina para María Pérez. Se le queda en la red, se lamenta Francis Hernández, va a pedir el primer tiempo muerto del Santa Cruz, Cuesta Piedra. Y que se lamenta el preparador capitalino Lolo. Ahora mismo lo que podemos decir es que los dos equipos están, el que menos falle se va a llevar el C, porque están los dos a la par en fallos uno, fallo otro, ¿cierto? Ahora ha cogido una ventaja el que le socollemo, pero no quiere decir nada, porque están los dos ahí al fallo en ataque, tocamos la red, el balón va, mala recesión, están, no hay, como te decía antes, para dar la impresión de que no hay ritmo de juego. Pues de momento la cosa que sigue igualada, no tan despegada, 12-15 en el marcador, en este primer partido de Liga Iberdrola aquí en la capital tinerfeña, entre el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Quiles Ocuellamos. Y todavía queda bastante por contar. Sigue Amelia portero desde esa línea de fondo. Saca Amelia, balón de Sofi. Cris abre hacia atrás, la salida a la Pai con Berta. Toca en el bloqueo. Le va a tocar a colocar a Carlota. Ahora a Berta de nuevo. Se estira como puede María Barra. Se lo va a pasar de dedos Amelia portero. Cristina, la finta adentro. La finta de Cristina San para salir de ese atascamiento que tenía el Santa Cruz Cuesta Piedra. No. Además es el punto ideal, la central se abre para venir a atacar por dos por la zona 2 y deja a Cristina sola en el centro. El bloqueo dice a quién voy, a cuál de las dos voy, pero no se dan cuenta que Cristina ataca igual. Saludamos a todos los espectadores que nos están viendo a través del directo del streaming del Santa Cruz Cuesta Piedra, casi 250 personas en directo para vivir este primer partido de Liga Iberdrola. A las personas que animan ambos conjuntos, las saludamos directamente. Y que les gusta el voleibol, estamos aquí para contar lo que suceda en la Liga Iberdrola durante el resto de temporada. Sofi, Cris, la salida ahora con Lucy Monteiro. ¡Punta! Punta de Lucy Monteiro, pese a la estirada abajo de la defensa del Quiles Ocuellamos. Inapelable el testarazo de Cris, de Lucy Monteiro, que se pone a dos y ahora ojo con su saque, ese chino de la dorsal 2 de Santa Cruz Cuesta Piedra, se lo echa arriba, el balón fuerte sobre Amelia portero, Barraza hacia atrás con Sengotita Bengoa y el punto de Quiles Ocuellamos de las jugadoras que visten de rosa. 14-17, si permutas en el lado chicharrero. Se sienta Elena Santana, entra y visita ese 6. A la Faila Juan. Viene Sengotita Bengoa al servicio. Balón de Lucy. Cristina hacia Sofi con las dos manos en el bloqueo. Espectacular Carlota. La va a pasar Lucy Monteiro en forma de casi de free. Ahora Renata toca a Sofi. No para el ataque de Renata Benedito. Va a ser difícil ahí porque ya lleva tres acciones seguidas coincidiendo con Sofi ahí. Y sale, vale, a que sabemos que Sofía tiene un buen salto y que ha bloqueado balones muy, muy difíciles o muy altos. Pero que van a seguir utilizando esa zona, eso es seguro. Ahora con el saque a zona 1. Sigue Anne, Sengotita Bengoa, ahora Carlota, a ver qué hace Lucy, la tocadita, ¿a dónde viene Anne? Ahora el cortito atrás fuera. Se quedó muy bajo el balón. El ataque. Gracias a la colocadora, nos ha dado un punto. El ataque de Renata, que se quedaba por debajo de la red, incluso tuvo que mover la mano por debajo. Casi remata con el codo. 15-18.
Al servicio de Rafael Laguán, central, Santa Cruz Cuesta Piedra, saca Rafael, el balón sobre Carolina Martínez, ahora María Barraza, el ataque de Carolina, la salva muy bien Amelia Portero, de nuevo Renata, ahora sí en segunda instancia, no lo deja pasar Meridien Serrano, dice por aquí no, y la chapa que se lleva la jugadora del Quielo Socuellamo. 16-18, igualado, máxima la, igualdad. Los ataques por zona 4 del Socuellamo en bloqueos están, el bloqueo de Cuesta Piedra los tiene muy controlados, ¿eh? Por ahí les está costando meter que entre los balones. Muy bueno, ya el está. Ataque la Pai por zona 1 de Anesengo Tita Bengoa. El punto de Kiele. No dejan que se pongan a uno Santa Cruz Cuesta Piedra, pero mantienen esa. Ese freno de 3 y 2 en el marcador. Lucy ahora ha pasado. Ahí la interceptaba Renata. La van a pasar casi en forma de free. Llega Carlota. Cristina San abre para Sofi. Toca en el bloqueo. Se marcha fuera. Blockout. Que favorece a los intereses del Santa Cruz Cuesta Piedra. 17-19. Ya llegamos al tramo final del primer set. A punto de llegar a la veintena de puntos. A punto precisamente el que los Socuellamos. Llega Berta, el balón de Liana, la rese, el balón la abre para la Spy. Tocadita que no hace nada, se queda en su propio campo. Sigue siendo la recesión el talón de Aquiles, parece de Socuellamos. No le llega, no llegan los balones dentro de la colocadora. Pero bueno, o el saque de Santa Cruz está muy bien. Pero ahora mismo. Es lo más débil que están mostrando. Bueno, ¿para qué dimos nada? El saque de Berta que se podía que podía devolver el empate al electrónico. Se lamenta la jugadora catalana. Lo hace, lo dialoga con Francis Hernández. Y el preparador tinerfeño también. Se lamenta Renata. Balón para Lucy. Cristina hacia atrás con... Fuera Meridien Serrano. Estaba muy alto, golpeó muy arriba la jugadora venezolana. Y ahí llega el tramo difícil de gestionar. Llega Renata, la dorsal 10, la central. ¿De quién le llega Sofi? Cris hacia atrás. Ahora sí, la finta. Buscaba ahí a la solventa Amelia. El balón le viene a ella. Frenado, fuera. Muy bien la papeleta que tenía ahora Amelia, el portero, que incluso casi en dos acciones consecutivas, pues tenía que pasar ese balón y lo hizo de manera efectiva. Bueno, segundo tiempo del Santa Cruz. Ahora se está dando indicaciones al bloqueo para cerrar aquí, ya que le está costando, o de momento solo hemos visto, vamos a recordar, un ataque de las centrales de Socuellamo, uno nada más de Angie, y se fue fuera en el centro de la red. Luego los de Renata los hemos visto haciendo un balón en la pierna por detrás y atacando por la zona 2, pero esporádicamente, no es un ritmo de juego continuo por parte de ninguno de los dos. Vemos acciones esporádicas, buenas y nada más. Ahora, por ejemplo, Mary Jane, si no me equivoco, ha atacado ya 4 balones y solo ha ganado un punto. Falta que sumar. Pues el segundo tiempo muerto Gagota. Francis Hernández, el preparador local. Cuando se distancian en el marcador de 4 las jugadoras visitantes. En este tramo final del primer set, 18-22. Sigue en esa línea de fondo Renata Benedito. A ver qué hace la jugadora brasileña. Saca Renata sobre Lucy Monteiro. Cris abre para Sofi Tumino con doble bloqueo. Ahora sí, muy bien Sofi Tumino. Usó las 4 manos que se elevaban por encima de ella. Y la papeleta que gana en este caso Santa Cruz Cuesta Piedra. Bueno, 3 puntos. A ver, vuelve Sofía, que antes tuvo una racha muy buena con el saque. Vamos a ver si ahora hace el mismo daño. Y el bloqueo se porta igual. Sigue Sofía. Otra vez, qué hablo nada de saque. No hablo, no digo nada más cuando lleguen al saque. Por poquito, a punto de pasar ese esférico, creo que se quedó un palmito, a un dedo. Dedito. Un dedito de pasar. 23-19 sobre Sofi. Cris abre para Lucy Monteiro, abre en ataque, tocan las manos y ahora sí usa las manos en este caso de la jugadora número 12,
que es Angie Vente. El punto que cae de Santa Cruz Cuesta Piedra. Saca Mary Jane largo sobre Liana. Llega María Barras al cortito. ¡Pumba! Para adentro el ataque de Angie Vente. Estaba ahí esperándola, intentando parar la cometida en ataque de Quiles Ocuellamos, Merillén Serrano, pero imposible el ataque Lolo de esa, al primer tiempo. El primer tiempo en el centro de la red, que, bueno, el segundo, el anterior lo tiró fuera, pero este fue el resarcirse. Puede cerrar el set Quiles Ocuellamos, el balón le viene a Lucy y doble, la mano en el bloqueo, el punto el que fue balón, directamente a la varilla. El primer set que cae del lado visitante, 20-25, ajustado durante todo el set. Y en este caso cayó del lado visitante. Logró pisar el acelerador el conjunto de José María Rodríguez. Y que se lleva el primer acto, Lolo. Sí, se lleva el primer set a pesar de haber cometido numerosos errores. O sea, ha habido momentos en que el Santa Cruz ganaba los puntos por errores de ellos. Pero sí echo de menos una cosa en el Santa Cruz. Tal vez es lo que comenté antes, el primer partido en Superliga 1. Esto es... estamos ya en Superliga 1, el Socuellamos. No, vamos a ponerle las ganas, el entusiasmo o la ilusión con que se jugaba la temporada pasada. Estamos viendo un equipo con un estado de ánimo plano, muy, muy apagado, como diciendo, no, estos ellos son mejores que nosotros. No, juega y ya veremos. Yeah. Socuellamos también está cometiendo muchos errores, pues aprovecha tú, no los cometas tú y le regales puntos a ellos. Hacemos un alto en el camino, descansamos un poco la voz, bebemos agua y volvemos para la reanudación del segundo set. Volvemos para vivir el comienzo del segundo set, Lolo. Decías que el entrenador visitante estaba diciendo estamos jugando al ritmo del Santa Cruz Cuesta Piedra. La sensación que dio esa, que estaba dándole de, oye, que tenemos que marcar nosotros el ritmo, más ritmo, podemos hacer, que podemos hacer más, pero están los dos equipos, y como dije, el Cuesta no está a su ritmo, está viendo a ver qué es lo que viene, no peleando uno y otro balón, no que con rabia de ganarlo, sino conformándose con lo que están haciendo. Comienza el segundo set, ahora el ataque de Rafael Aguán, fuerte, intenta salvar la cometida, quién les ocuella más, Cristina, ahora con Rafael de nuevo, viene Liana en la defensa, con la colocación de María Barraza para Anne Sengotita Bengoa, buena salida y buena solvencia de la jugadora número 2. La opuesta del Quiles Ocuellamos, que hace el primer punto. Lucy Monteiro, Cris, al primer tiempo con Arafai. Bien Sofía atrás, pero no estaba atento ahí Lucy Monteiro para continuar la jugada. Estaba Sofía atenta ahí, como ella, una libre, un cubierta, salvando ese balón en defensa. Y al servicio que continúa Amelia Portero. La dorsal 15 saca sobre Lucy Monteiro. Balón pegadito. Frenaba ahí Cristina San. Ojo, la finta que buscaba. Ahora no, pero Berta Palau
Buscaba ahí la diagonal larga. Ahora intenta salvar la papeleta. Quiere su cuidamo. Era Carolina la que quería pasar la Lucy entre las manos. El punto de Santa Cruz Cuesta Piedra. El primer punto del segundo set en las arcas del equipo de Francis Hernández. Marcha esa línea de fondo. La distribuidora de juego del Santa Cruz Cuesta Piedra, Cristina Sanz, la cántabra. Buscaba la línea, ahora puede hacer daño. Hacía daño, interfirió ahí en la colocación Berta Palau. Metía la manita. Cuando María Barraza quería colocar. Y le regala un punto a Kelso Cuellamo. Saca Kiele, Lucy, balón separado. Viene Cristina, la devuelve para ella, separado también. El balón de Amelia Portero, viene María Barraza, abre para dos, para Anesengo, tira Bengoa, frena el bloqueo, era Arafai. Cristina con Arafai por debajo de la red, pero la solventa muy bien Anevente. Y el ataque de Amelia Portero, que se queda en la red. Parecía que iba ese que se había quedado ahí ya para hacerlo, lo dejó abajo. Bueno, 2-3, vamos, estamos a fácil para conseguir un punto. Al servicio Lucy Monteiro, 2-3, igualdad en este comienzo, del segundo set. Se echa el balón arriba Lucy, el chino que se marcha afuera. Ajustaba ahí el brazo la receptora del Santa Cruz Cuesta Piedra. Saca sobre ella el balón pasado, el penalti para adentro. Carolina Martínez no perdona tras esa pasada de Lucy Monteiro. Hizo pumba para abajo y sin pensarlo el punto cae para Kiele. Balón abierto para Sofi, toca en el bloqueo, viene Liana ahí en la defensa, viene María Barraza. Abre para la dorsal 9, era Carolina Martínez, viene monta ahora Cuesta Piedra, Sofía. Tumino, es Carolina en la defensa, abre hacia la Pai con Anne Chingotti, Tabengoa. Buena distribución de María Barraza, optando con su receptora por zona 4 y después por la opuesta por la Pai, atrás. Sí, pero sigue. Sigue. ¿Lo pito dentro? Pues, para mí fue fuera. Bueno, fue dentro, punto para Santa Cruz. El balón de Sofi que la juez de línea pues levantaba el banderín. Y el primer colegiado, Juan Antonio Erce, que también sus últimos partidos fueron aquí. La temporada pasada, como encargado de los jueces, de juez árbitro. De la fase de ascenso aquí en la capital, Tinerfeña. Sí. Buen bloqueo de Berta ahora. Ahí está. Ahí están igualados. En bloqueo, en el ataque por zona 4, el bloqueo en la zona 2, estamos igualados los dos equipos. Al servicio, Arafai Laguán, María Barraza hacia atrás con Renata, le vienen por debajo, pero ahí intentaba meter la manita Lucy Monteiro. El balón, aunque era un poco endeble, no logra defenderlo Santa Cruz Cuesta Piedra. Animamos a todos los espectadores a comentar el partido en el chat de YouTube. Animando a cada uno de los equipos. ¿A quién lo está animando? No, la salvaba Carlota Soca. Nulo. Sí, se adelantó el árbitro. Se precipitó el colegiado número uno. Se adelantó, pitó antes casi de que llegara el balón en el suelo. Si va Carlota no tienes que dar un balón por perdido. Es principio de temporada, está también el hombre cogiendo ritmo. 4-7, balón nulo ahora, este último punto. Balón largo ahora sobre la propia Carlota, pasado el penalti. Qué bien la respuesta de Sofi Tumino. Cristina Lapay atrás, tiene que dar un pasito atrás. Lucy Monteiro, María Barraza con Amelia Portero, el ataque. Ahora de nuevo inapelable. Está buscando casi siempre a Lucy Monteiro, como bien decías antes, tanto en la rese y sí, también en la defensa. No, ahora mismo fue un uno contra uno. Muy bien la colocación. Renata se abrió por detrás de la colocadora y el bloqueo se vino para acá y se quedó solo. Berta contra... Se ha ido.
El balón largo al servicio de Carolina Martínez. Se marcha un palmito por fuera. 5-8 en el marcador. Pasa esa visita a visitar la línea de fondo. Berta Palau. Saca Berta, balón cortito, es difícil en la defensa. Y el balón pasado que se marcha fuera, perdón, en la recepción. Lo intentaba Carolina Martínez. Buen saque de Berta Palau, que pasaba besando la red. 6-8, 2 de diferencia. Ahí viene Berta de nuevo. Balón largo ahora cambiando. Da más plano. Y ahora el bloqueo de la más pequeña de la clase, de Sofi Tumino. Se eleva para tapar la salida de Renata Benedito. Ahora que se lo piense, en el próximo que piense, soy la bajita, pero estoy aquí. Y ojo cuando ataco también. Viene Berta, balón sobre Liana, viene María Barraza de nuevo ahora. La Pai, zaguero, pisaba la línea en ese ataque por la... Una mala recesión, por seis. Una mala recesión. Un punto, un ataque bloqueado y una falta de zaguero. Los tres puntos seguidos empatan el cuesta piedra. Volvemos a empezar, sigue Berta, balón largo, mala rese de Liana. Llega Carolina, la va a pasar de nuevo Liana, la libro de quienes Cuellamos. Ahora contrarresta Carlota, ahora va Sofi Tumino, uno contra uno. Toca en el bloqueo, no finaliza el punto, Santa Cruz cuesta piedra. Ahora Renata toca en el bloqueo, salva Carlota. Llega Lucy Monteiro, la pasa Carlota. El balón punto, sigue vivo. Ojo, puede finalizar, punto. Punto de Santa Cruz cuesta piedra. Ahí estaba atenta, muy bien Meridien Serrano. Protestaban que pasaba por fuera esa línea, ese balón en última instancia. El punto que cae del lado santacrucero. Yo creo que ha sido el mejor punto, el más luchado de todo el partido. Y que pone por delante al conjunto de Francis Hernández. Vaya rally largo, Lolo. Sí, eso es lo que te comentaba, que nos acostumbraron el año pasado. No damos el balón por perdido en ningún momento, pero están jugando hasta este punto con las manos, o sea, muy 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 apático, muy y le ganas una jugada larga y el otro equipo también se desconcentra. Tiempo del Chema Rodríguez del Socuellamo. Vaya racha del Santa Cruz cuesta piedra, que obliga a parar a José María Rodríguez. El punto tras cinco saques, casi tras cinco puntos de remontada del Santa Cruz cuesta piedra, pues se ve obligado, Lolo, a parar el encuentro. Sí, a parar. Y empezaron el set, como te comenté, que empezaron el set pues siendo un poco más agresivas, pero después de dos errores de ellos y más dos aciertos de cuesta piedra, pues se ha vuelto a quedar otra vez el equipo en... jugando, sencillo. Ustedes son recién llegados, yo llevo aquí mucho tiempo, ustedes son los novatos, yo ya tengo experiencia, pero no se está demostrando mucho eso, por lo menos en este set. Volvemos a la cancha tras el tiempo muerto, tras 30 segundos de descanso. Al servicio Berta Palau. Vaya racha de la catalana. María Barraza, a ver qué hace ahora con Renata. Ahora sí, la salida a la primera tras el tiempo muerto. Que son las indicaciones, Lolo, que los tiempos muertos sirven para eso. Sí. Tiempos muertos. Vamos, están sacando a ti todo el tiempo. Atenta, pon una recesión bien y vamos a salir por aquí, que está el bloqueo más débil, aunque antes te bloquear. Sobre Sofi. Cristina, la finta larga. ¡Punto! La más lista de la clase apareció de nuevo, que quiere mantener la diferencia de dos en el electrónico. Y ahora buen bloqueo delante del Santa Cruz y solo dos ataques por parte del Kiel. La grada que anima a Sofi Tumino, que son sus propias jugadoras, la de la base. María Barraza con Anne Sengotita Mengoa. Lucy Monteiro, que no pone bien las manos. No, ahí fue, le dio el balón en la cabeza. Sí, mira que se está... La está dejando un poco groggy. Actualizamos marcador 11-10. Favorable al Santa Cruz, cuesta piedra, uno arriba. La máxima anotadora del partido, Anne Sengotita Bengoa, por parte de Kiele.
En el apartado blanco azul es Cristina Sanz, la máxima exponente en ataque, que es la colocadora. Beta Palau, el ataque fuera. Lleva tres puntos Cristina, ¿no? Cinco. Ah, bloqueo, perdón. Sí, no había contado yo los bloqueos. Cinco puntos de Cristina Sanz, que es la colocadora del Santa Cruz Cuesta Piedra. Y la siguiente, cuatro entre Sofi y Berta. En ataque. Ahora, Hierra. Quiere Socuellamos en esa línea de fondo. Bastantes fallos en la línea, en la parte de atrás. También el calor está haciendo mella en Santa Cruz de Tenerife. Y está haciendo también que flote un poco el balón. Ahora María Barras hacia atrás con Amalia Portero. La defensa de Sofía Tumino. Cristina Sanz la pone para Lucy Monteiro. El ataque de la jugadora del sur de Tenerife. María hacia Anne Sengotita Bengoa. La defensa es mala. La salva Cristina. Y hace ahí acrobacias en la red. La finta. Está Sofía ahí atenta. Hay que finalizar Santa Cruz. Esta piedra. Ahora Beta Palau. De nuevo la respuesta de Barraza. Toca colocar a Liana. Ahora Amalia Portero. Bloqueo. ¡Punto! Punto de Santa Cruz de Santa Cruz Cuesta Piedra. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz Cuesta Piedra. Ya está haciendo también que vivamos desde dentro el partido. Este punto luchado, intercambio, permuta. El rally largo que está haciendo, pues. Los puntos que le gustan porque la grada se ha levantado, Claudio. Los puntos que le gusta. Bueno, que al final el otro equipo es mejor y nos gana, pero queremos ver estos puntos. Nos hace vibrar, les hace vibrar a la grada. Bien. Hace que también vengan a visitarnos, a ver los partidos aquí en el recinto capitalino. Viene Amalia Portero, Amalia Portero, Sofi, Cristina. La abre para Lucy. Uy. Dobles. Dobles de Cristina Sanz. Y empata. Igualdad en el número supersticioso. Amelia Portero, la capitana de Kiel Socuellamos, que viste de rosa. Vino Amelia, besa la red bien Sofi, pasado la mano. ¿Sale? A ver. Sí, sí, sí. No. Lo dio como bloqueo de los dos. O sea, los dos pelearon el balón en la red. No estaba en el campo del Santa Cruz. Cayó y punto. Uno arriba Kiel. Viene Amelia Portero, el balón sobre Lucy Monteiro. Están buscándola. Viene Cristina hacia Berta Palau, el ataque fuerte. Viene Liana. A la colocación la libero. El ataque fuertísimo de Anes en Gotita Bengoa. Se lamenta Francis Hernández, que no puede parar nada. Es que sigue siendo la más segura en ataque de Socuellamos, la más efectiva. La máxima exponente en el apartado ofensivo de Kiel Socuellamos es Anes en Gotita Bengoa con 8 puntos. Creo que 9 con este. Y se distancia, pero está muy repartido. Sí, 9 entre ellas. Después aparece también Amelia Portero y están en igualdad con Renata y Carolina. Así que. Y Santa Cruz, pues lo. Tanta diferencia, 2 de diferencia. No, lo que pasó antes. En un momento dado, Santa Cruz hizo 5 puntos. Ahora ellos han hecho prácticamente 4 seguidos también. Y se han puesto por delante. Finalizan esos 30 segundos que pidió Francis Hernández para intentar parar la cometida de Kiel Socuellamos. A ver si le sirve estos 30 segundos de descanso para coger aire y pensar de alguna manera cómo puede parar el ataque de Kiel. Balón para Lucy Monteiro. Cristina la devuelve para ella. El ataque fuera. El ataque fuera de Lucy Monteiro. Se lamenta la jugadora del sur de Tenerife. O sea, está haciendo no sé cuántas recepciones llevará allá. Pero es a la que le están sacando. Mira, ahora mismo Sofía la está cubriendo. Ahora sí, el ataque más limpio, sin sin nada. Sí, deja que Sofi reciba y ataque es limpio. Y ahora sí, con más aire, creo que se elevó incluso más para salvar las manos en ese bloqueo, incluso pegando por encima de este. 14-16. Al servicio Cristina Sanz, la distribuidora de juego de Santa Cruz Cuesta Piedra sobre Liana. La liberó de Kiel, la van a pasar en forma de fría. Ahí está Carlota, tiene que finalizar Santa Cruz Cuesta Piedra. Abre para Berta Palau,
La respuesta de María Barraza. De nuevo colocan ellas. Viene de nuevo María Barraza. Ahora el ataque de Carolina. La respuesta de Lucy. Muy buena, espectacular. La mano izquierda salvando ese ataque. Ahora Sofi Cristina con Arafai. Punto. Punto. Rose en el bloqueo. Rose en el bloqueo. Lo pintó el segundo árbitro. Rose en el bloqueo de tras el ataque de Arafai Lawan. Dudaban ahí los árbitros, pero dictaminaron bien. De nuevo, Cristina Sanz en esa línea de fondo. A intentar devolver el empate. Dentro. Punto directo de Cristina Sanz. Que lleva dos puntos de saque, me parece. De saque sí, pero es la máxima anotadora en ataque del Santa Cruz Cuesta Piedra. De nuevo, Cristina Sanz. La cántabra. Buen saque largo, dificulta la rese, la van a pasar en forma de free de nuevo. Es Carolina Martínez quien lo hace, Carlota Soca, Cristina Sanz, abre para Berta Palau, la zona 2, la defensa es Cristina Sanz, coloca a Carlota Soca, el ataque de Lucy, toca las manos en el bloqueo, sigue vivo el balón en forma de dedo, la pasaba Anes Engotita Bengoa, ahora de nuevo Berta Palau. Rally largo, a ver que nos finaliza. Cristina, una mano, la salva Carlota Socas. Espectacular la defensa de Santa Cruz, Justa Piedra. Y ahora el ataque de Sengotita Bengoa. Tiene que finalizar Santa Cruz al ataque de Arafai. Sigue vivo Berta. El balón espectacular, los puntos de ambos equipos. La pasada, el rally. Viene Berta, punta. Punto del Santa Cruz, Justa Piedra. Se levanta la grada para animar a las suyas. Punto largo, hay que respirarlo. Sí, sí. Hasta nosotros tenemos que coger un poco de aire. Vaya punto que acabamos de vivir. Cuando se pone por delante el Santa Cruz Cuesta Piedra. Pues ha sido otra vez otro trabajo en la zona de, en la segunda línea de Cuesta Piedra. Aunque también en Socuéllamos ha trabajado mucho esa segunda línea. Pero empezó todo con una mala recesión de Socuéllamos. Seguimos en contacto con las redes sociales, también en el apartado, en el streaming, a través del YouTube del Santa Cruz Cuesta Piedra. Animamos a comentar el partido en las redes a cada uno de los equipos que les convenga. El equipo ciudadraleño y también el equipo chicharrero del Santa Cruz Cuesta Piedra. Ahora hierra en esa línea de fondo Cristina Sanz. De nuevo devuelve el empate en el marcador. Y hay permuta de colocadora en el equipo local. Se sienta Cristina Sanz, yo creo que también para coger un poco de aire. Pienso que sí, que puede ser ese el cambio. Porque no se le puede decir nada a todo el trabajo que está haciendo, ¿eh? Muchos balones sacados en situaciones incómodas, buscada como colocadora. Viene Claudia Vicente para prepararse a las colocaciones, a la distribución de Santa Cruz Cuesta Piedra. Y falla de la línea de fondo. Falla por intentar buscar a Lucy, que estaba recibiendo, está en la zona 2, estaba recibiendo para la salida de R1 y la buscan a ella descaradamente ya. Arriba se echa el balón Lucy, el chino besando ahí la línea de fondo desde el suelo casi. María Barraza al ataque, se lo come Sofi Tumino. Casi que se lo traga, blockout que favorece a los intereses de Quiles Socuéllamos. 18 iguales en este tramo final del segundo set. Ahora es cuando hay que aguantar. Que no sumen ellos. Anesen Gotita vengo a balón largo sobre Lucy Monteiro. Claudia, a ver qué hace al primer tiempo con Arafai. Tocadito. Yo creo que no se entendieron en los tiempos, pero sí, la ayudó. Pero fue punto. Bueno, tal y como venía la recesión, o ponía ese primer tiempo o no. O llegaba el balón mal a dos, el dos ya lo tenía descartado, era un primer tiempo. O cuatro, pero a cuatro no iba ayer, no había garantía. Arafai, la autora del último tanto de Santa Cruz, esta piedra se echa el esférico arriba. El balón sobre Amelia Portero, Marraza sobre Carolina Martínez. Ahora tienen que montar Santa Cruz, Cuesta Piedra. Claudia abre para Sofi Tumino. Si buscaba las manos arriba en el bloqueo, no las encuentra.
Estamos fallando en esa zona. Sí. En esa finalización de los puntos. Y en este ahora tramo tendría que aparecer Mary Jane, tendría que aparecer ahora con algún punto de ataque y bloqueo. Al servicio Carolina, balón sobre Carlota, Claudia, a ver qué hace el primer tiempo con Mary Jane Serrano. Apareció. Parece que Lolo está ahí abajo dando las instrucciones. Pero no, lo tenemos aquí comentando el partido. Pero visualiza muy bien el juego. Y también se pone en la mente de Claudia. Sí, no, sí, sí, sí. Y ahora vuelve, sale Claudia después de una, dos buenas colocaciones. Entra María al saque y a mejorar la defensa en la zona 1. Y Cristina delante en la red. El saque de María sobre Eliana. María Barra sabe que hace para atrás la finta. Viene atenta Carlota que se desplaza. Amaga Cristina. El balón para Sofi Tomino. Viene Eliana en la defensa de Kiele. María Barraza con Amelia Portero buscando la respuesta de Lucy. Uy, se tropezaba María Pérez. No llegaba. Sé cómo se tropezó. ¿O con qué? Llegaba María Pérez, que suele ser rápida. O resbaló, no sé, porque no es normal que se quede a mitad de la carrera. Ahí no hay un topo ni hay un nada, pero. Pero bueno. Y María suele ser rápida. Ahora, deberían de quitar a Lucy de la recesión. Exacto. Es. Quitar a Lucy de la recesión. Y están las tres receptoras del equipo. Carlota, Cristina hacia atrás con Mary Jane, la punta. Segundo punto. O sea que está apareciendo en el momento necesario. El fichaje de Santa Cruz cuesta piedra que hace. El único refuerzo aparición. El único refuerzo que hay ahora mismo en la plantilla. Firmados hay unos, hay dos, tres. Ella y dos más. Pero sí, aquí pero, hay uno. Sí, sí. Y el resto de la plantilla es Superliga 2. Ya Sofi buscando la línea de Amelia Portero. María Barras al primer tiempo la salva. Carlota muy bien a una mano. La va a pasar Lucio Montero. Tienes que salvarla. Va a montar ahora Kielen. La Pai se pisó. Pero no dicen nada. El balón de Sofi ahora Lucio Monteiro. Se va fuera. Dentro. Dudamos aquí. No veíamos bien. El punto de Santa Cruz cuesta piedra en este tramo importantísimo. Y el tiempo muerto que pide José María Rodríguez, ya que se pone dos arriba Santa Cruz cuesta piedra cuando está a punto de llegar al punto 25 Lolo en ahora, este. Ahora está el Santa Piedra, está peleando, está luchando los balones. Eso Cuellamo, sigo diciendo, no empezó el set bien, pero no continúa el ritmo de juego, que es impreciso, muchos ataques imprecisos, muy en muchos momentos pasan el balón sencillo y a esperarles en la red, pero no les está funcionando. Y esperemos que ahora Mary Jane siga, ha aportado ya dos puntos. Ahora le tocaría un buen bloqueo para todavía meter un poco más de presión al otro equipo en este final de set. Se centra casi Francis Hernández con Cristina en la distribución del juego y Alejandro Rodríguez. El segundo entrenador se centra en el resto del equipo. En el trabajo detrás. A ver las consignas que le ha dado José María Rodríguez a las suyas para intentar parar que Santa Cruz Justa Piedra esté más cerca del punto número 25 que del que la aprieta por detrás, que es el propio Kiele. Viene Sofi Tomino, bota correctito. La jugadora argentina de Santa Cruz de Cuesta Piedra, María Barraza con la Amelia. La respuesta espectacular de Carlota Soca. Cristina con Sofi Tomino. ¡Punto! Punto de Santa Cruz Cuesta Piedra. La Pai por zona 6. La salida de Cristina con Sofi ha funcionado a la perfección. Y casi es un error, Lolo, que le saltes al zaguero así. Tal y como le pega, yo me iría. Yo no le bloquearía. Y ahora hoy. Uy, qué lástima, 23-21, dos arriba, dos para empatar, dos para ganar el set. Sí. Al servicio. Delante Cristina, Jen y Lucy. Con tres ataques, ahora quiénes Cuellamos, con dos Santa Cruz Cuesta Piedra, Meriyen y Lucy por parte de Santa Cruz Cuesta Piedra. Escondida Lucy para que no reciba. Sofi, Cristina, a ver, con el primer tiempo con Mary Jane, la respuesta de Carolina, ahora la salida, casi sin batida, fuera. Rose, creo que sí, no hay dudas. Y ojo, nos conocemos este marcador desde los últimos partidos. Tiempo, vamos a ver.
Y el tiempo muerto que viene por parte de Francis Hernández. El segundo del conjunto chicharrero. Que le dirá las suyas, Lolo. Que bajen las pulsaciones. Sí, sí, ojo, calma, calma, estamos ahí. Nos queda dos. Vamos a. Ahora tiene dos ataques. Bueno, tres ataques, porque Cristina está adelante. Una recesión que se ve muy pegado, que se vaya, puede ser en el momento de Cristina. Y Lucy por cuatro, que no sé, creo que Chema le estará dando instrucciones que estén aquí pendientes. Pero bueno, tácticamente lo ha hecho bien el Santa Cruz, quitando a Berta, metiendo a María, porque tiene ahora las tres mejores receptoras que tiene dentro del campo, las tres, las dos atacantes mala libre, y Lucy, que no es mala receptora, pero la que suele cometer más errores, centrada solo en el ataque ahora mismo. Sin tiempo muerto, María Barraza, se le queda en la red. Se le queda en la red. Y 24. El tiempo muerto que sirve para eso. Para bajar las pulsaciones de tu equipo y del otro. Después de tiempo muerto no se falla el saque. Último. Ahí entra Elena Santana. Al saque. La va a poner en zona 5 y zona... Entre zona 5 y zona 6. Zona 4 y 5, sí. Ahí, cortito. Muchas dudas. Un punto para el primer set en Superliga 1. Muchas dudas de Chema Rodríguez. Se rasca ahí la barbilla. Bota cortito, Elena Santana. Ahora golpea, va Elena, 2 al 5 ahí, balón largo sobre Liana. Viene Mario Barraza en el desplazamiento, el ataque de Sengotita Bengoa. Se tira Elena, muy bien, va a pasar la Sofi. Tocadito, besa la red, a una mano ahí estaba Carolina. Ahora el ataque de Amelia, la respuesta de Arafai. El ataque de Sengotita Bengoa, pumba, para adentro. Parece la que está resolviéndole el partido, sí. Sí, sí, vamos a ver. Vuelve... Otra vez se da la misma situación, las tres receptoras, Lucy tendrá que estar escondida. Y un punto que le resta a Santa Cruz Cuesta Piedra para devolver el empate al marcador, al global. Y tal vez en una rotación en la que Cristina es el sitio donde más cómodo se para ella, para fintar. Además le hemos visto hacer ese ataque a segundo toque. Bien, Amelia, el balón sobre Sofi Tumino, balón lejano, viene Cris para Lucy Monteiro. ¡Punto! ¡Punto de Lucy Monteiro! Que devuelve el empate al marcador, al electrónico. El primer punto, como bien decía Lolo, de la Liga Iberdrola del Santa Cruz Cuesta Piedra. Punto luchado. Le costó despertar al conjunto de Francis Hernández con alguna variación táctica en zona... En la recesión es donde hizo en zonas la puntuales variación. Y casi prácticamente el mismo equipo de quien les tocó, llamó el conjunto Ciudad Realeño. Así que si no tuvieran a Ane, irían y lo estarían pasando peor, porque es la que más les está sumando y la que está resolviendo. Tienen problemas en recesión y problemas también en la defensa. Aparte, están por uno y por otro. Es el primer partido de liga, están cometiendo muchos errores. Pero ahora fue el Cuesta Piedra el que mantuvo el ritmo total de inicio del set. Sin embargo, Socuellamos empezó a buen ritmo, pero lo fue perdiendo. Hacemos una breve pausa en la retransmisión. Volvemos en unos instantes para vivir el tercer set.
¿Qué tal, señoras y señores? Volvemos para vivir el tercer set del partido que acaba de empatar el Santa Cruz Cuesta Piedra tras ir abajo 1-0 el primer set que caía del lado del que les ocuíamos. Devolvía el empate en el electrónico Santa Cruz Cuesta Piedra 1-1 y volvemos a empezar a ver en qué desenlace nos lleva este partido, en el 3-1, en el 1-3 o en el 2-3 o 3-2. Vamos a ver, bueno, cuánto tiempo nos queda aquí. Aquí Socuellamos tiene que tirar de veteranía, de que tiene gente capaz de eso, y el Cuesta Piedra seguir con la misma garra o con la misma ilusión, con que las mismas ganas con que terminó el set anterior. La finta de Rafael Aguán, ahora de María Barraza, abre para Sengo, tira Bengoa, el bloqueo está aponado por Santa Cruz Cuesta Piedra, vuelta para Amelia Portero con dobles manos en el bloqueo, y ahora Lucy Monteiro, que tapona la salida de Amelia Portero. Lo celebraba, era la que más celebraba esa chapa, y que es la propia autora del último punto quien visita la línea de fondo. Lucy Monteiro se va a echar el balón arriba. Balón. Uy. Primer saque fallado. Los dos saques en este set, Cristina y Lucy, los dos fallados. Así no vamos a ganar, Pero venga. Anesengo tira Bengoa, fuerte el servicio, el balón de Cristina para Sofi Tumino, abierta zona 4. Una mano muy bien la respuesta de Diana. El balón para Amelia Portero. Otra vez se marchaba ese balón de Amelia Portero. Pero estaba ahí Lucy. Casi que se le vino el balón encima. Y el acto reflejo de poner la mano, pues, le salió mal. 1-3. Ahora una mano. Cristina la tocaba. Sofi. Balón para Amelia Portero. Buscaba ahí. Tocaba las manos. Ahora tiene que dar pasos hacia atrás para pasar el balón. Cristina. Para Sofi Tumino, balón separado. Ahora sí, el ataque de Sofi Tumino. Ahí de carambola, una especie de paintball. Tocaba en la defensa la recién incorporada Laura Pascua. Se adelantó Laura mucho, le quitó el balón a la libre. Pero bueno, punto para Santa Cruz, o sea que nos quedamos con eso. Saca Santa Cruz Cuesta Piedra. A Marraza con Sengotita Bengoa, zaguero. Zaguero pisó. Para mí también, anteriormente. Y para el árbitro. No, en el set anterior, para mí que pichó también. Ahora sí se lo señalan los colegiados. Tres iguales en el marcador. Y a Rafael Aguán a su segundo servicio. Saca Rafael, se lo echa encima Laura Pascua. Eliana, muy pegadito para. Le toca la red, la propia Amelia Portero. Amelia, le podemos ya anotar no sé cuántos errores. Una jugadora que marca diferencia cuando llega un partido importante. Pero hoy el calor y el cambio horario. El jet lag. El ataque de Renata, que frenaba ahí Meridien Serrano. Intentaba ahí tirarse de Cristina para salvar el balón. Es que no la vimos en el segundo set a Renata. No la vimos. En el primer set sí, pero en el segundo no estaba. Y Angie, la otra central, salvo los dos ataques del primer set, en el segundo, nada, ni un bloqueo. Al servicio, Amelia Portero. Saque a 6 directamente. Balón flotante, Sofi quien se impone ahí en la defensa. Y el balón tocadito de Meridien Serrano. Cuando todo el mundo espera un ataque, ataque fuerte, pues estás ahí esperando. Es punto. Sí, punto. Pero no todos los puntos tienen que ser fuertes. No, pero la defensa está esperando un ataque fuerte, y cuando te espera un ataque endeble, te cuesta desplazarte en la defensa. Llega Berta, la opuesta de Santa Cruz Cuesta Piedra, Elena González. Barraza hacia Laura Pascua. Directamente toca el balón en el parque de este pabellón municipal de deportes Kiko Cabrera. El punto que cae para Quiles Ocuéllamo. 5 iguales. Balón de Sofi, la res en la finta. A una mano ahí sin gotita Bengoa. Balón Laura Pascua tocadito. Ahí está Lucy. De nuevo Cristina dobles. Oh, está el balón mojado. Sí. No. Por tantas manos que ha pasado. Sí, ha pasado por los antebrazos y
Y le llegó mojado el balón. Y no veo que las niñas deberían de tener una toalla, las niñas de recoge pelota. Las de fuera, las exteriores. Saca Renata, Lucy, Cristina para atrás con Mary en Serrano a una pata, pumba. Para adentro. El ataque de Mary en Serrano. El punto que cae para Santa Cruz, cuesta piedra. Uno arriba, uno abajo, no se despega nadie, Lolo. No, tiene el mismo ritmo de inicio de los anteriores. Punto tú, punto yo, punto tú, punto yo. Vamos a ver, Sofía, que ha estado bastante regular en el saque. Y ahora otra vez ha obligado a recibir muy separado de la red. Cristina con Lucy, con doble manos en el bloqueo. La salva, toca en el exterior. En apartado exterior, Angie 20 en el costado de la mano. Y el balón caía al suelo directamente. Y precisamente creo que la colegiada número 2, Noelia Navarro, le dice al delegado de campo que la recoge pelota, seque en el balón con una toalla. Laura, el balón justito, le viene a ella, tras la finta, bien buscada, las manos en el bloqueo, bien taponada, ahora le vuelve a ella, otra vez en el bloqueo, la pasa Meridian Serrano, balón de Liana González para Laura Pascuas, ahí la línea, de nuevo taponado, la tercera va, venga, Seguero. venga, ahora la finta, bien Lucy Monteiro ahí buscando, la pata atrás, la finta, punto. Lo celebra Meridian Serrano tras tres chapas consecutivas, dice, por aquí no, yo quiero el punto, yo quiero el punto y para adentro. Apareciendo, porque lleva tres puntos consecutivos en ataque, más los bloqueos que está parando el ataque contrario. Haciéndose aún más grande Meridian Serrano en el recinto capitalino, el saque de Sofi. Ahora le devuelve para Laura Pascua, María Barraza, buena ahí, se tiraba ahí Carlota Socas en la defensa. El balón salió repelido hacia el campo rival, incluso por fuera del 9x9. 8-7 en el marcador. Hay dudas ahora en la cancha, si está seca, si no está seca. Y saca Kiele, balón de Sofi. Cristina abre para Lucy Monteiro, de nuevo, ahora sí está apareciendo Lucy Monteiro, no sé si dice Sofi. No, son ataques contundentes lo que está haciendo Lucy, pero está siendo efectivo, está atacando, está entrando, antes entre los dos bloqueos, ahora, vale, le ayudó la red, pero está haciendo puntos. Pero le ha costado entrar, sí. los pepinazos fuera. Y ahora sí se está encontrando fuerte. El ataque ahora taponado entre Cristina San y Rafael Aguán. Ahí la salida por el centro de Angie 20. Es taponado. Y ojo que va a haber permuta también. De colocadora. Vamos a repetir lo que he dicho en el resto del partido. A Javier Aplasencia en el último partido. Que estuvo, que donde el último partido que jugué fue en esta cancha. También. Javier Aplasencia, la gomera que juega. Que este año está casi afincada, en Ciudad Real, casi afincada en la península, ya lleva, pero también en Gran Canaria. Canaria, muchos años en Gran Canaria. Sí. Javiera para Sengotita Bengoa, bien Sofi, la respuesta en la defensa, Cristina para Lucy Monteiro, toca la mano, le bloqueo, block out, y ojo que Santa Cruz cuesta piedra, pisa el acelerador, creo que ha sido la máxima ventaja. Sí. Del Santa Cruz, sí, tiempo. Y provoca eso mismo, parar el partido. Por parte de Chema Rodríguez, que no está contento con las actuaciones de las suyas. No sé si las indicaciones son para bloqueo, porque donde realmente no está como yo esperaba el Socuellemos en ataque. No está teniendo un ataque contundente, no está teniendo un ataque que marque diferencia, teniendo en cuenta que son jugadoras ya hechas en Superliga 1. Vale, que puede haber fallos en recesión o fallos en la colocación, pero es que estamos viendo que está jugando a un nivel de recién contra un recién ascendido de Superliga 2 y ya están al mismo nivel. Y ahora mismo el Santa Cruz está por delante. O sea, cuatro puntos y con la imagen de que puede seguir sumando más el Santa Cruz.
porque le cuesta mucho a Socuellamo y Banaldo dos jugadas seguidas en ataque. Al servicio Meridian Serrano, tras el tiempo muerto, el primero de este tercer set de Chema Rodríguez. A ver, Javiera, lo que busca ahora, se tiene que frenar, incluso en la batida. Yo diría que todo el mundo esperaba que pitase doble. Tal y como giró el balón. Al servicio Laura Pascua. La 2 al 4. Que ingresa en este sexteto. En este tercer set. En detrimento de Carolina Martínez. Sigue Cristina, ahora viene Cristina al servicio, la dorsal 10 de Santa Cruz, Cuesta Piedra, saca Cristina ahí, se entorpecen en la recepción. Ahora Javier hacia atrás, muy buena salida de Javier a Plasencia, con Anne Sengotita Bengoa. Es la que mantiene, Anne es la que está manteniendo el ataque de Socuellamo. Al servicio Angie Vente, Carlota en la rese, se le queda un poco encima suya, viene ahora Lucy, el bloqueo de Renata Benedito. No es su mejor lado para atacar, desde que en el balón no viene hacia la varilla, ahí le cuesta a ella entrar al ataque y es muy fácil cerrarle el bloqueo. Dos de diferencia, le ha funcionado el tiempo muerto a Chema Rodríguez, el saque de... Ahora de nuevo para Lucy, sí, Monteiro. La defensa de Sofi, de Carlota. Y ahí dudaba mucho en el segundo toque. Cuando son las 6 y 11, hora canaria. Pues una hora y 11 minutos de partido. Y llevamos dos sets y medio casi. 12-11, uno de diferencia. ¿Quién le puede devolver el empate? Con las palmas de la suya en el banquillo, Carolina Martínez con Marina Martí, con María Barraza y también con Iris Álvarez. Mientras se seca el pabellón de deportes, también mucho calor. Actualmente. Sí, sí, humedad. Tiene que haber abajo a nivel de la pista, tiene que haber bastante humedad. Viene. Saque sencillo. Anemente. Balón de Carlota. Dudaban ahí si salía, si entraba Sofía. A ver qué hace Berta Palau. Dejan la red. El ataque de Berta. Pues se han ido los 4 puntos de ventaja. La diferencia que decíamos que era la máxima ventaja del Santa Cruz, esta piedra se ha diluido, se ha quedado nada y ha vuelto a empezar el partido. Totalmente empatado a todo. El balón de Berta. Ahora Javier hacia Anne. La defensa, una mano. La toca en la red. Se supone que alguien, pero los colegiados. Siempre dicen, yo creo que fue Berta. Sí, yo creo que fue Berta. Lo curioso. Bueno, todo el que ha jugado nunca toca la red, por mucho que la pite el árbitro, ¿eh? Nadie te va a decir si la toqué. Va a seguir en esa línea de fondo. Angie Dente, la central, está teniendo una buena racha. Tocan la red, la besa incluso Carlota. Ahora al primer tiempo Rafael buscando la finta. La Javiera la devuelve al primer toque. Ahora Lucy con Javiera. Lo va a colocar. Viene pasadito, por fuera. Por fuera, intentaba salvar la media portero. Tras la colocación poco habitual de Angie Vente, que le dice su preparador. No me acuerdo qué entrenador fue, que dice: los centrales siempre tienen la costumbre de colocar hacia atrás. Y ella lo acaba de mostrar. Viene Lucy, tres iguales en el marcador. Saque potente sobre Laura Pascua, Javier hacia Amelia Portero, fortísimo, fuera. Protestan. Yo no vi roce en nadie. Por pedir que no sea. Sí, sí.
Uno arriba, ahora Santa Cruz Cuesta Piedra. El partido que ha decaído un poco sí, esas ganas, en esa lucha, en esos rallies largos. Lucy se tira Amelia. El balón ahora hacia atrás con Angie Vente. Está haciendo su mejor salida. Ahora pasa atrás. Los ataques por zona 2 creo que han parado uno nada más a lo largo del partido. Santa Cruz Cuesta Piedra tiene que meterle otra vez el ritmo que puso de inicio del 6, de final del anterior. Bien, Sofía empujando el balón ahí, teniendo que echarse. Se tira a Cristina, ahora Carlota, a ver qué hace. Para Berta Palau, le pega. Fuera. Fuera el ataque de Berta Palau, giró demasiado el brazo. 14-15 para Kiele, para el conjunto de Ciudad Real. Viene Alnes en Gotita Bengoa. Sobre Lucy Monteiro, viene Cristina, se tiene que desplazar, abre para Berta, lo opuesta. Ahora sí, la respuesta de Anne, la Pai, que se queda. La salida de Laura Pascua, que se queda en la red. Yo me voy a aventurar, pero el que gane este se gana el partido. A lo mejor me equivoco, pero lo digo ahora. Por estar al ritmo que va, el que gane este se gana el partido. Saldrá con mejores ánimos, seguro. Viene Arafai sobre Laura Pascua, Javier hacia atrás con Renata, toca las manos en el bloqueo, le va a tocar colocar a Lucy, abre para Sofi Tumino con las manos, dentro, la esquinita la puso Sofi Tumino. Ese balón que colocaba Lucy Monteiro. Y Sofi que solucionaba la papeleta. En Arafai buscando la línea Amelia Portero. Javier va hacia atrás de nuevo. La salida, la finta, taponada. Tiene que montar Santa Cruz. Cuesta Piedra a la finta. Viene Eliana González. Ahí Javier de nuevo. La respuesta de Santa Cruz. Cuesta Piedra. Frena el bloqueo de Santa Cruz. Ahora la finta de nuevo. Finta. Está moviéndose atrás la defensa. Se queda en la red del ataque de Anesen Gotita Bengoa. Están luchando los dos equipos. Y también, pues, están cansados. Están buscando fintas. Creo que están pasando mucho calor y mucho desgaste por el calor que está haciendo abajo en la pista seca. Arriba, que estamos nosotros pues 6, 7 metros por encima de la pista, estamos pasando este calor, imagínate abajo. ¡Ahora pumba! Se le hizo de noche a Amelia Portero. Tras la chapa de Merillén Serrano, dijo por aquí no. 5 puntos de Merillén en este set. Y el tiempo muerto, el segundo de Chema Rodríguez. 14-15. A ver qué instrucciones le da la suya cuando de nuevo se pone Santa Cruz Cuesta Piedra 3 arriba. A ver si esa distancia no se diluye. Cuando vemos la ola en el recinto chicharrero. Lolo, ¿cuántos espectadores le ponemos? 3. Tú dijiste antes 250, yo creo que algo más, porque... Creo que hoy no lo he dicho, pero... Sí, yo no me había fijado en la grada arriba, pero en la grada alta también hay... También hay público, y la que no se ve, la que no estamos, no se ve en las cámaras, también hay público. Visitas inesperadas también por aquí, en este recinto chicharrero. Y vuelta a empezar con el servicio de Rafael Aguán, antes con ayuda. Ahora a ver qué hace. Balón largo sobre Laura Pascua, no es buena la red, Amelia, a ver, la salida, la Pai, de nuevo con Laura, tocadito, tiene que venir Mary Jane, la salida tiene que ir hacia atrás, solventada la papeleta de Lucy Monteiro, a ver qué hace ahora Kiele, la salida de Amelia Portero, la defensa de Lucy, ahora Sofi tiene que salvarla, se queda ahí, sigue vivo, ahora Amelia Portero, el ataque, buscando la línea, está Lucy ahí, bien puesta, a ver Sofi con las cuatro manos, la salva una mano también en Eliana González, ahora con Mary Jane, de nuevo espectacular, la libero de Kiele, la salida hacia atrás desde el suelo, el ataque de Laura Pascua, a ver qué hace Berta Palau, de nuevo intercambio rally largo, viene Amelia, a ver qué se hace, a una mano de nuevo Lucy, vaya punto, a ver Sofi, la finta, están cansados, a ver Amelia Portero, punto. Precipitación, fuera, se entusiasmó Arafai y vino a buscar un balón que no era suyo. El puntazo que acabamos de ver en la pista, en este caso favoreció a los intereses
de Quieleso Cuéllamo. Ya el primero, el segundo estuvo bueno, pero ya se empezaron a cansar. Sí. Y las fintas fueron las predominantes en los consiguientes intercambios de golpes. Ahora yo creo que intentan parar también un poquito el partido. Sí, sí, el piso está mojado, pero si lo paramos es mejor. 18-16. Visita la autora del último punto, la línea de fondo, Amelia Portero. Saca Amelia, el balón y se interpuso. A ver qué hace Chris, se viene dentro. Sí. Dentro el ataque error de Meridien. Error de la central. Cayó el balón y después a lo mejor toca un poco la red Meridien, pero ya había acabado el punto. Y en este caso favorece a Santa Cruz Justa Piedra, permuta. Viene la capitana María Pérez, la maña. Viene María, la dorsal 7, saca María sobre Eliana González. A ver, Barraza la pone para Laura Pascua. Se tiene que frenar en el ataque. En la batida se frena Laura Pascua. Yo creo que eso también despista a la defensa blanquiazul. Y Renata Benedito, la dorsal 10, y besando la red se tira María Cristina con Mary Jane. Vuelta a montar Santa Cruz Cuesta Piedra, la devuelve ahora sí, tocadita. Vuelta a montar ahora Kiele, la salida a la Pai. La defensa estaba ahí bien puesta María Pérez, ahora Sofi con el ataque, fuera. El ataque de Sofi Tumino, block out. Ahí Carlota abrazándola a la receptora Chicha Herrera. Tres arriba. Pues estamos en una situación similar a la del set anterior. El Cuesta Piedra se ha ido tres, antes eran cuatro. Antes eran cuatro, ahora está ahí con los tres arriba, con el saque a favor, con su mejor mejores receptoras y defensoras dentro del campo. Y Mary Jane que está aportando, que no había hecho en los dos set anteriores, ha sido una aparición esporádica, y en este está un poco más. Viene Sofi, el saque largo sobre Amelia Portero, María Barraza hacia atrás con... Fuera. Fuera. La salida con Angie Vente, giró demasiado el brazo y va a pedir... A ver, no, ya están los dos tiempos muertos, sí, pedidos por Chema Rodríguez. Y ojo, los cuatro de diferencia aparecen y está a la misma distancia para finalizar el set como para que le puedan devolver el empate a Santa Cruz Cuesta Piedra. Bota corto Sofi Tumino, la receptora de Santa Cruz Cuesta Piedra. Balón sobre Laura Pascua. Le viene a ella, adentra. El bloqueo de Mary Jane Serrano, la más alta de la clase. Dijo por aquí no. La chapa que se lleva el conjunto ciudad raleño. Y yo creo que ya va los ánimos. Es lo que te digo, el que gane este se gana el partido. Viene Sofi. Y espero no equivocarme. La dorsal 8, punta. Punta de Sofi Tumino en este tramo importantísimo, cuando le restan dos puntitos para poder cerrar este set. Y permuta en el lado, en el conjunto que viste de Rosa Anquiles o Cuellamos, se sienta Amelia Portero y entra Carolina Watkinson. Va a servir Sofi de nuevo, saca. Uy. Se le queda en la red. Esa rachita que llevaba la receptora. Y después comentamos una cosita sobre el año pasado y este, que estamos viendo distintos. Balón largo, se flota mucho cuando resta un puntito para poder cerrar el set. Viene Mary Jane con Cristina adelante, que puede cerrar Lolo. Mary Jane saca sobre Eliana González. Javier Barraza hacia atrás, le queda por debajo. La va a salvar María. Balón de Cristina para Lucy Monteiro. Toca en el bloqueo. ¡Fuera! ¡Fuera el bloqueo de Quieleso Cuéllamos!
se pone por delante en el marcador Santa Cruz Cuesta Piedra. 2-1 Lolo. Cambiaron los ánimos. Sí, sí, no es los ánimos, es la sensación del que en estos momentos del juego, del partido, mejor dicho, el Santa Cruz Cuesta Piedra está mejor ordenado y con las cosas más claras que el Socuellamo. Socuellamo solo tiene la salida de Anem y muchos balones a la zona 4. Las atacantes de 4 no están aportando nada en el ataque y muchos de los puntos que gana son errores del Cuesta Piedra. Pero veo más orden en el Cuesta Piedra, que mantiene la estructura de la pasada temporada, más la aportación de Merillán en este set, ante un Socuellamos con mucha experiencia, pero con que no está demostrando juego. Hacemos un alto en el camino y volvemos para vivir el posible desenlace de este cuarto set. Vemos si cae del lado del Cuesta Piedra, pues cerraremos el partido. Y si cae del lado Ciudad Raleño, pues viviremos un set más. Muy buenas, ¿qué tal? Volvemos a el cuarto set en la tarde de hoy, cuando son casi a punto de llegar a las 6:30, hora canaria, en este recinto capitalino, en el pabellón municipal de deportes Kiko Cabrera, en el primer partido de Liga Iberdrola, entre Santa Cruz, Cuesta Piedra y Quiles Socuellamos. 2-1 en el marcador, favorable al conjunto local. Viene Cristina, la salida con Arafai al primer tiempo, ¡pumba! Para adentro Rafael Aguán, buena salida de Cristina. Y hemos visto poco a Rafael en ese sentido. La vimos un poco cuando entró en el segundo set, varios ataques seguidos, y ahora apareció otra vez. Pero también está aportando porque está llegando a cerrar los bloqueos, lo que le permite a Carlota colocarse mejor en la red, en la zona de defensa. Ahora la defensa de Sofi toca, ataca a Balús y viene Javier hacia atrás, la Pai. Bueno, Pai, intento de Pai, la pasan de dedos en free. Cristina converte a Palau, tocan el bloqueo del punto que cae para Santa Cruz Cuesta Piedra. El roce arriba, pensaba que se quedaba por debajo. Pero está Santa Cruz, sale a morder. Estoy ahora. Lo tengo ahí, es ganar este set. Mientras que Socuellamos tiene que hacer una remontada ahora bastante que tal y como se ha desarrollado el partido, lo veo difícil que haga esa remontada. La finta la tenía ahí Cristina, ahora Lucy buscaba arriba, esquivando arriba en el bloqueo. Javiera hacia Laura Pascua, está ahí Carlota tirándose, llega Cristina muy forzada, pero la salva la finta, pero sigue vivo el balón. Llega Sofi, la tiene que pegar en forma casi de free, Berta Palau, y ahí no perdona Renata Benedito. Se tiraba con todo Sofi Tumino y a ojo Cristina en el suelo. No sé si fue ahora en esta caída o en la carrera anterior a sacar el balón donde se ha hecho daño. Yo creo que es muscular en el muslo. A ver qué le afecta. Creo que un tirón. Creo que un tirón ahí, un pequeño pinchazo puede ser.
No sé, lo vemos en el bar y si... Y ahí con los ánimos de la grada, de la segunda capitana. Ahí se lamenta. Pero va a seguir la jugadora, la distribuidora de juego, que dialoga con la líbero Carlota Socas. Uy, si esto fuera en el fútbol después de lo que pasó el otro día con el Getafe, habría polémica al final. Aguanta de momento. Y coge aire Cristina Sanz. Saca Kiele. La rese no es tan buena, pero ahí está Rafai para arreglarlo. Muy pegada, pero ahí está la Cristina que se elevaba para colocar pegadito a la red. No le queda otra opción esa ahí, Cristina también, ¿eh? A ver, Lucy, si no busca ganar el punto de saque, sino hacer daño con el saque. Poner el saque en el campo, que Socoyamo tampoco está dando mucho. Viene Lucy, se tira ahí, el balón pasado. Muchas dudas. No. Ahí tenía el penalti y todo de claro a Rafai. No, yo no creo que lo cogiera la red tal y como venía, pero sí... De dedos o... Sí, pero Sofía, en este caso, Sofía podía haber ayudado más a coger el balón. Simplemente ya Sofía dice, voy a atacar y me abro para atacarlo. Y Carlota quedó mirando entre las dos. Oportunidad. Bueno, rodaje. Oportunidad perdida de Santa Cruz Cuesta Piedra para aumentar la distancia en el marcador. Al servicio, Javier Plasencia, la casi Gran Canaria, pero es Gomera, aquí, Canaria. Viene Lucy, la rese, Cristina se desplaza, ahora con Arafai, está Carlota, se tira, la salva y con la cara la pasa. Se ríen, ahora Laura Ventura con el bloqueo, ahí está, Amelia Portero, Amelia, el balón de Anes, en Gotita Bengoa, que usa las manos en el bloqueo. Se ríen las jugadoras que Arafai la pasaba con la cara, casi de rebote. Al servicio de Javiera Plasencia de nuevo, segundo saque consecutivo. La colocadora de Kiele en estos instantes. Saca Javiera sobre Lucy. Balón de Cris, abre para cuatro. A un bloqueo, a una mano casi con el puño. Intentó bloquearlo, pero no sé si se asustó. Pensando que el balón que pasaba solo y... Bueno, al final, punto para Santa Cruz. Como te digo, no veo más ritmo, más intención de luchar los balones a Santa Cruz que a Socuéllamo. Y hay que ver cuando llegue la rotación que han este detrás. Y aprovechar. Sí, hay que ver porque no hay nadie que aporte los puntos. La casi finta de Laura Ventura. Ahora Berta toca en el bloqueo. Salva Amelia Portero. Balón Javiera hacia Ane Sengotita Bengoa. Intratable la jugadora vasca, que está haciendo estragos en la defensa de Santa Cruz Cuesta Piedra. De momento cuatro iguales. Nadie se distancia en este cuarto set. Sofi, Lucy con dudas. Ahora la finta casi de Mary Jane. Tocadito el balón para Anne. El bloqueo sigue vivo. No, dentro. Punto. No, tocó el suelo. Tocó el suelo, no hay dudas, no hay discusiones. A ver, yo aguanto hasta que digan algo. Pero muy bien el bloqueo. Se elevaba ahí con las cuatro manos Santa Cruz Cuesta Piedra. Está muy bien en esa salida, aguantando. Al servicio Berta Palau. Saca Berta. Balón sobre Laura Ventura, pasadito Cristina, el penalti, se lo ve encima, fuera. No. Hay muchas dudas. Hay discusión ahí en la cancha. Y ahí Cristina le dice... No pasa nada, vamos a empezar. Digo que la toqué yo y nada, fuera de discusiones. A jugar otro punto. Y nos centramos en el partido, pero va a ir Sofi. No. Ojo, trabajo para Piqui. Ahí se tiraban con todo. No es bueno, o sea, esta jugada, vale, no lo vamos a discutir, acabó rápido, vamos a centrarnos que estamos
estamos nosotros con más ritmo que ellos y no nos lo rompan. Y ahora viene Angie 20. Lucy, Cristina, a ver qué hace hacia atrás, separado, pero tocadita dentro. ¡Ey! Dentro. Tocó suelo otra vez. Pasó un montón de cosas. Pero le vino separado un poco a Meridian Serrano. Y lo que hizo fue, pues, en vez de pegarle duro, el balón tocadito. Sí, un toquito. Que también funciona, también vale. ¿Cuántos puntos lleva ya Meridian? 11 puntos. Igualada con Lucy Monteiro, pero la máxima exponente del partido. ¿Quién si no? Anesen Gotita Bengoa. Viene Sofi, el saque bueno sobre Laura Pascua. El ataque, la respuesta de Berta. Ahora Sofi, Lucy Monteiro, salva Amelia. Javier hacia atrás, casi muy justito. El balón atrás y el punto de Cristina Sanz. No pudo hacer nada Liana González. El punto de Santa Cruz, Cuesta Piedra, estaba siendo luchado y yo creo que eso es lo que les anima a ella. Sí, ganar atrás. Lo que comentábamos al principio, de decir, esa forma de jugar, de pelear todos los balones, ganar desde atrás hacia adelante. Y además hoy contra un equipo que por lo que estamos viendo no tiene... no marca diferencia, bueno, en ataque. Se cae ahí Meridien, se resbala, pero sigue el balón vivo, la espectacular. Y ahí se levanta y le da tiempo de llegar. Viene Amelia, ahora que hace el bloqueo de Meridien Serrano, que le da tiempo de hacer todo, le da tiempo de ir hasta la cafetería y llegar y hacer otro bloqueo. El punto de Santa Cruz, Cuesta Piedra, luchadísimo también atrás en defensa de Sofi Tumino. Se ríen porque esto es un equipo, esto es para pasárselo bien. Hombre, este punto es sorprendente. Y si después de caerte, que te podías haber hecho bastante daño, ganas el punto, hombre, es para que te rías, ¿eh? Esto es lo que hace el equipo, esto es la lucha incansable de Santa Cruz, Cuesta Piedra, que siempre gana desde atrás, desde la defensa. El balón que casi pica delante de Amelia Portero. Ahora Anne tocan las manos ahí en el bloqueo, Rose. El blockout de Anesen Gotita Bengoa. Pero ahora está detrás. Ahora, ¿quién resuelve delante? ¿Qué va a hacer Javiera adelante? ¿Renata? Porque de momento no ha funcionado. La única que funciona en ataque es ella. Al servicio Ani. Balón fuerte sobre Carlota Soca. Se lo echa encima. Ahí dudan en el segundo toque. La pasa Cristina. Ojo, ahí intercambian posiciones. La defensa de Sofi Tumino. Cristina estaba en no, tres. No, muy bien. Tal y como quedó la situación, me quedo en tres. No te vengas para acá porque si no dejamos toda la red libre. Me quedo en tres y tú te quedas, Meridien, quédate en dos. Lo que no hizo Cristina fue venir a bloquear. Vamos a... Bueno, pero ahí estaba Sofi. Sí, sí. Pero ahí también creo que la forma, la perspectiva de ver el balón de Cristina fue distinta. Y a lo mejor ahí... No, la situación en el campo, si hubieras, cada uno hubiera vuelto a su sitio, cuando llega ya el balón está en el suelo. Al servicio Anne, fuera. Fuera, el saque plano ahí buscando fuerte. Las dudas en la rese. Y viene a la línea de fondo Meridien Serrano. La aparición estelar de la venezolana. Saca Meridien sobre Laura Pascua. Ahora la finta. ¡Ay, Dios! Estaba Sofi Tumino, que es omnipresente. Pero Meridien todavía no se ha hecho a ella. No se ha hecho que... No se puede dudar de Sofi, de María, de Carlota. En esa parte de atrás. Viene Amelia, ahí Lucy, hacia atrás La Pai por zona 2, aparece Berta Palau, Javiera, La Pai ahora por zona 6, está Sofía y se tira con todo. Viene Cristina con Lucy, buscando el golpeo fuerte, aparece Liana, Javiera, ahora Laura Pascua. Muy buen ataque de la receptora de Laura Pascua por zona 4. Imposible la defensa.
Pero vamos a ver cómo evoluciona el set, porque van a un punto tú, un punto yo, seguimos empatados. Está un poco el cuesta piedra, como que ha aflojado un poquitín en el ritmo que puso en el set anterior. La rese de Sophie, Chris abre para Lucy, el balón fuerte es la de respuesta de Liana, ahora Laura Pascua de nuevo. Está siendo muy fuerte la salida de Laura Pascua. Espectacular en esa zona 4. Al servicio Amelia Portero. La capitana del equipo de Ciudad Real. Saca Amelia cortito, casi ace. Uy, eso es raro a la Carlota, que le caiga un punto así. Tenía que desplazarse bastante. Y eso, como dice Lolo, es raro. Tres arriba, Kiele. Saca Amelia. El balón de Sofi ahora atrás con Arafai. Para adentro. Para adentro en la esquinita del ataque de Arafai Lawan. Solventando sin problemas. La atacante por tres. La central del conjunto chicharrero. Viene Gris. Balón flotante. Ahí Eliana la ves. El ataque fuerte. La respuesta de Gris. Y ahí tiene que llegar alguien. Ahí dudan. A una mano. Tiene que pasar la línea. Lucy. El balón le vuela a Laura Pascua. Fuerte. Incluso no, llega tarde a tapar el bloqueo. A Rafael Aguán le toca en ella. Y la distancia es de 3. Nadie se despega. Si busca ahora a Lucy con el saque, va a ser un saque sencillito. Carlota, Cristina, Arafai y en Renata en esa defensa. Javiera con Anne Sengotira Bengoa. Cristina para Berta Palau, zona 4. Toca en el bloqueo. Llega Laura Pascua. Javiera hacia atrás con Anne Vente. Bien, Carlota. Superman, Carlota Socas. Ahora la línea. No, la línea no, perdón, atacando Berta. Y ahora sí la respuesta ahora de nuevo, sí. Espectacular Carlota Soca, no deja que caiga el balón. Vamos a ver, Berta Palau. Fuera. No tocó bloqueo. Estábamos esperando a ver si los árbitros pitaban algo, algún roce o algo. Pero debe de ser frustrante para a lo mejor Carlota decir, me estoy matando aquí y que el punto no acabe en tu poder. Cambio, entra Elena por Arafai. Carlota Socas en este tramo, importante, salvando en la defensa la suya. Muy bien la reset de Lucy. Elena salía por 3 y el bloqueo lo echó fuera. Hombre, Cristina, esta acaba de entrar, van a pensar que no se la pongo. Vamos a ver el saque de Lucy ahora. 3 arriba, Kiele. En el Ecuador casi del cuarto set, besando la red. Javiera, Lapay con Anne. Fuertísimo. Yo creo que nadie se esperaba el ataque ese. Porque hicieron varios amagues por distintas zonas. No, lo que hizo bien Elena, no saltaba bloqueo, pero esta Lucy no hizo por el balón. Javiera Plasencia. Pues 4 de diferencia. Tienen que apretar Santa Cruz ahora. El saque de Javiera. La respuesta de Carlota. Cristina. Uy, hay dudas ahí en ese ataque ahora de Santa Cruz. Esta piedra. Y la línea muy buena de Laura Pascua. Francis que se cabrea con la suya. Pues me estoy comiendo mis palabras. Porque dije que no veía a un Socuellamo como para hacer la remontada que hacía falta en este set, pero ahí está, con 5 puntos arriba. Y el Santa Cruz ha bajado después de la jugada de la complicada y de la risa. Pues mira. Que fue en el punto 9. Le ha salido cara. Sí. Que. Ahora es tratar de reestructurarlo, esto es lo que está haciendo Francis. Volver a reestructurarla cada uno en su sitio. Y Chema, pues pedirle, hay que seguir así si queremos llegar al tiebreak. Hay que tener un orden y mantenerlo, que es lo que ha funcionado hasta ahora.
Y si te tragas las palabras que habías dicho antes, creo que vamos a hacer en liga regular el primer partido que veamos a un tiebreak. Entre la temporada pasada, yo creo que sí, sí. Que no hicimos ningún tiebreak. Un 1-3 de Laguerre. Sí, y el último, no sé si fue Leganés. También. Sí, pero no hicimos. No tiebreak. No, pero un 1-3. Sí, sí, uno. Sí. Es lo máximo que ha habido en la temporada pasada. Y ya, pues, vamos camino a ello. Como mínimo. Viene Carlota. Sofi, a ver qué hace. Esquivando las manos en el bloqueo. Javiera Plasencia al primer tiempo. Muy buena la salida con Angie Vente. Javiera Plasencia, que yo creo que le ha dado otro aire sí, también. Sí, le ha dado otro aire a. Al equipo le está dando, está variando más en las colocaciones. Que no había estado jugando por el centro, Socuellos, con las centrales, y ahora está jugando. Cristina con Sofi Tumino, las manos en el bloqueo, taponado. Viene Carlota ahora, la pone para Berta Palau. Ahora sí, buena salida de Santa Cruz, Cuesta Piedra. Pero ahora tiene que trabajar mucho para igualar el partido, ¿eh? Para igualar el C. Animamos a los espectadores de nuevo a comentar el partido en la retransmisión, en los comentarios, a través del enlace de YouTube, a través del streaming del Santa Cruz Cuesta Piedra. Saca Elena sobre Eliana González, Javiera Plasencia al primer tiempo. Ahora sí, la chapa de Mary Jane Serrano. El punto que cae del lado chicharrero. Elena Santana al segundo saque. Segundo servicio de la central chicharrera. Uy, se le queda en la red. Se lamenta la central. 13-18. Una diferencia bastante abultada. En el primer set y en el segundo se dieron igualar después de 5 puntos. Vamos a ver ahora. Ahora, primer tiempo. Vienen las tiradas en la defensa de Eliana González. Javiera hacia Amelia Portero. La salva Lucy. La ve Cristina con Mary Jane. La chapa de Angie Vente. En este caso, sobre Mary Jane Serrano. El ataque que casi sin batida. Logró. Bueno, intentaba Cristina despistar al bloqueo visitante. Llega Laura Pascua. El saque fuera. Y la permuta ahora va a entrar María Pérez por Berta Palau para ganar ahí atrás. Bueno, en los 12 anteriores ha hecho el mismo cambio, le ha dado resultado. Y lo va a intentar Francis. Estoy 5 abajo, tengo que intentar algo. Llega la capitana María Pérez. Saca María, balón sobre Eliana González. Javiera hacia atrás con Angie. Con Anne Sengotita Bengoa. Y ahora el bloqueo cae del lado chicharrero. Bloqueo largo. El apoyo pues estaba pues cercano. Porque es el primero que se le coge hacia Anne. Que no lo haya apoyado su equipo. Sigue María. Sobre Eliana González, se tiene que desplazar Javiera, balón para Amelia Portero. Y ahí no posicionó bien las manos Merillén Serrano, se lamenta. Y buscó a Amelia que el balón tocase, pegando la línea, a ver buscando que tocara las manos. Llegamos a la segunda decena. Al punto número 20, donde ya Kiele, ya Carlota, balón malo. Ahí las dudas pues caen del lado chicharrero, pero va a llegar Sofía estirado tras la defensa. La va a pasar Mary Jane. Balón cortito. Llega Laura. Javier al primer tiempo. ¡Pumba! Renata Benedito. Al primer tiempo atrás. Pues Javiera está utilizando los primeros tiempos que no habían utilizado en los anteriores. Y ahora el tiempo muerto. El segundo en este caso del lado chicharrero. Y todo apunta a que el quinto se cae. Vamos al quinto set de cabeza. Una pena, porque ya te digo, hasta esa jugada, que como comentaste, las risas, la caída de Mary Jane, levantarse a jugar, pues todo iba bien. Ahora da la impresión de que en las situaciones
de segunda línea, cada una está haciendo juego a su manera, en los bloqueos igual. De que el conjunto o el juego en conjunto del Santa Cruz se ha ido, mientras que Socuéllamos, con la entrada de Javiera, ha ganado en calidad, en tanto en el ataque, o sea, y se ha ordenado más la defensa. Javiera, que y Amelia, que no estaba aportando, pues ahora le están llegando mejor los balones con Javiera y está mostrando la calidad que tiene. Que Javiera, que no se tiene que quedar atrás, aunque haya empezado como segunda colocadora, está siendo pues la que está levantando al Quiles Socuéllamos en los siguientes sets para el conjunto sierralense. Carlota Socas, Cristina hacia atrás con Mary Jane, la salva Carlota en el apoyo, muy bien. Ahora Cristina para Sofi en el bloqueo. No le están saliendo las cosas ahora Santa Cruz Cuesta Piedra. Y nos vamos a ver un tie break. Sí, creo que ya te digo que dieron en el inicio de este set y en varias jugadas dieron que las ganaron. Y dieron, bueno, pues esto ya va, se encaminó, pero no. Me equivoqué de cajón. Al servicio Angie 20. Saca Angie. Y ya las dudas, si habían antes, pues ahora los hay aún más. Lo ideal es acabar con la moral alta, con un punto, con finalizaciones. Acabar o pensar ya en. O acabar y. Respiro y empiezo el otro set ya a jugarlo. Eso. No, ya. Hay muchas cabezas que se han ido. O sea, ganar los dos sets, ponerse 2-1 delante, empezar el tercer set con la alegría que lo empezaron. Cuarto seco, la alegría que lo empezaron, después ya llegaron situaciones que. Ataque de que Sophie, le hicieron bajar. Muy pegado, la va a salvar Javiera. El balón vuelve a montar desde cero. Quieles, Ange, ahora sí, se engotita Bengoa. El ataque de la jugadora vasca está aponado por Mary Jane Serrano. El punto que cae del lado local. Incorpora a Claudia, se sienta Cristina, darle un respirito también. Unos aires nuevos. Pues tal vez unos puntos antes hubiera venido mejor. La Sofi se queda en la red, la pobre Claudia no puede disputar el punto. Y nos vamos al tiebre. Y ahora es el que salga más convencido de que va a ganar, el que se lo lleva, porque. Y veo a Socuéllamos más ordenado con la entrada de Javier, aprovechando todas las jugadoras en ataque. Hemos visto a Angie, que no había aparecido apenas en ataque, apareciendo ahora. Le ha hecho ganar confianza porque también ha aparecido un bloqueo. Amelia está aportando más en ataque. Y Santa Cruz, pues, yo creo que se ha dado por vencido en este set antes de tiempo. Pues hacemos un pequeño receso, cogemos aire, descansamos la garganta. Y ahora sí, este sí es el desenlace final, sí o sí, del partido. Y lo viviremos en unos instantes.
¿Qué tal? De nuevo volvemos para ver cómo finaliza el encuentro, a ver de qué lado cae. Empezaba con poniéndose por delante, ¿quiénes Ocuellamos? Un 0-1, devolvía el empate en el marcador, incluso lo volteaba Santa Cruz Cuesta Piedra. Y en estos momentos devolvía el 2 iguales al Electrónico. ¿Quiénes Ocuellamos? Así que ha sido un partido de alternancias, de alternativas, donde ha estado mejor a veces el Kiele, donde ha estado por encima después Santa Cruz Cuesta Piedra. Y ahora veremos. Y ahora veremos aquí. Sofía, Cristina hacia atrás con Elena, tocan las manos en el bloqueo, llega Liana González, el balón atrás hacia Anes en cortita, vengo a la respuesta de Sofía, ahora viene a Lucy, el balón en el ataque, la respuesta en la de la libero de ¿quiénes Ocuellamos? A ver, Laura Pascua, bien, de nuevo en defensa, ambos conjuntos, el balón separado para Lucy, pumba, al aire, ese golpeo. Fue Rose, dice. Rose. Rose. Me crea muchas dudas. Vamos a ver. Tenemos aquí la repetición. Vamos a ver, estamos en el VAR ahora. Uf. Sí, me sigue quedando la duda. Pero es punto para Santa Cruz, que es lo importante. No se puede para no se puede revisar. Viene Cristina. 1-0 arriba, Santa Cruz Cuesta Piedra, balón Laura Pascua, Javier hacia atrás con Renata, la bloqueo de Lucy Monteiro. ¡Pumba! Hacia abajo cayó a plomo ese balón. Sin oposición en el apoyo. 2-0, importante comenzar arriba. Va a continuar Cristina Sanz. Al servicio Cristina Sanz. Saca Cris Javiera. De nuevo para Laura Pascua, con las manos en el bloqueo. A montar de nuevo Kieler. Ahora tocadito. ¡Uy! ¡Sigue vivo! No, no. Se tiraba, pero ahí se hace daño Lucy. A ver, ¿en qué queda? En la típica quemadura del huesito de la cadera. Que mañana tiene un morado. Bueno, 2-1 y jugando. Primeros compases del último set. A ver quién se lleva la victoria del primer partido de liga. El que gane se lleva 2 puntos. El que pierda se lleva 1. Saca Renata. Llega Cristina hacia atrás con Lucy Monteiro. Ahora sí, lo echa para abajo. Bueno, pues Lucy sigue apareciendo. Vamos a ver ahora detrás con el saque. Vuelve Sofía adelante. Vuelve Sofía adelante. Y Lucy detrás. Tenemos la defensa. Elena. A ver con el saque. Saca Lucy. Balón de Javiera. Hacia atrás, es la salida que está siendo más efectiva en general, tanto sí, con sí. Angie como con Renata. Sí, porque, y más si se queda Sofía sola en el bloqueo. Y lo hacen a una altura bastante alta. Sí, no, bastante difícil para que le llegue el bloqueo. Al servicio Javier Plasencia con 3 ataques. Buscará la zona 1. Viene Javiera, esa línea de fondo. Balón flotante, viene Lucy. Al primer tiempo ahora con Elena, la salida de Cristina. Balón separado de Laura, buscando las líneas, la salva Cristina. Viene Carlota, le viene a Berta ahora, tocadita la cinta. Ay. Que se queda en su propio campo. Es que fintó a ver si estaban todas apoyando. ¿Me están apoyando? Pero más. Se lamenta Francis con la jugadora catalana. Ya al servicio sigue Javiera. 3 iguales, máxima igualdad. Máxima equidad. Viene Carlota ahora hacia atrás con Sofi. El balón plano, va a ir separado. El casi penalti. Ahora de nuevo le viene a Sofi buscando ahí muy escorado.
Javiera para Laura Pascua, las manos en el bloqueo y el punto. Berta Palau aparece ahí, elevándose para taponar la salida de Laura Pascua. Taponada muy bien la catalana, la salida de Laura Pascua. Bueno, sí, que vamos en 1-1, un punto para ti, un punto para mí. A ver, así a, hasta dónde llegan. Está Mary Jane ahora, a ver si sigue con la misma inspiración que estaba antes, o sea, anteriores. Qué buena la línea de Laura Pascua, que ha sido la aparición estelar tras no disputar el primer set. La entrada de Laura y de Javiera le han dado muchas más opciones en el ataque al Kieler. Saca la propia Laura, balón casi cae delante, la cintita casi de Merillén, buscando a la izquierda, la zona 5, la zona 1. Coloca Berta, ahora la pasa Sofi, toca montar a Kieler, la salida, la cinta, bien. ¡Uy, doble! ¿No? La salida es taponada. No. Pero estaba muy bien atento ahí en el bloqueo. Bueno, se la juega Francis con el cambio de entrar a María otra vez. No, primer toque no es doble. Primer toque en defensa. Vale, es verdad. Quiere asegurarlo Francis ahora antes del cambio de campo. Intentar llegar al 8 primero. Saca María a la respuesta con Amelia. El balón toca, la salva hacia atrás. Ahí le viene el pase adelante. A ver, Sofi, también en el apoyo. Salva Carlota, viene Chantagrujo, está piedra atrás. A montar ahora, ¿quién es Ocuellamo? Javier La Plasencia hacia el punto. Bloqueo de Chantagrujo, esta piedra. Y es Sofi que se elevaba con todo tras luchar su equipo en defensa entre Cristina Carlota. Y ahí estaba Sofi. Y con rabia ahí lo celebra Francis Hernández. Y cambio de colocadora en el Socuellamo. Vuelve Barraza por Javiera, que no creo que lo estuviera haciendo nada mal, ¿eh? Mi opinión. El entrenador hace los cambios que estima por ti. Al servicio María, la maña, Pérez. Saca María sobre Eliana González. María Barraza hacia atrás con Angevén. Y se tapona. Es que las dos son un puro nervio. Carlota, Sofi son libres. Vamos, yo tenía todas las opciones de que vendría aquí la salida por dos. Son puro nervio que se entorpecieron en el apoyo ahí. Uno arriba. Chantagrujo justa piedra. Puede recortar y devolver el empate en el electrónico. ¿Quién es Ocuellamos? En las manos de Ángel Vente. Primer partido, primer tie break. El 3-2 o el 2-3 que puede caer de cualquier lado. Viene Ángel Vente, Carlota, justito, hacia atrás, el golpeo muy bueno, la respuesta de Lara Opascua, a ver qué hacen, se entorpiecen, la van a pasar en forma de free. Llega María Pérez, Cristina para Sofi Tumino, esquivando las manos en el bloqueo, pero estaba ahí Amelie Portero, la salida a la Pai, justita, buscaba la finta, al fondo, estaba María Pérez atenta, ahora el ataque separado, tocan el bloqueo, lo frenan, se desplazan, ahora Ángel se complica ahí, Chantagrujo cuesta piedra, pero la defensa de Sofi era muy buena. María Barraza abre para Amelia Portero, uno para uno, pero Carlota. Salva Carlota Soca. A ver, Cristina, balón separado, el balón largo de Sofi. A ver, María Barraza hacia atrás con la Nesengo Tita Bengoa. Uy, ahí están dudando. Ahora el que hace, para adentro, para abajo la Chamelia Portero. Puntazo de Kieler Socuellamo. La luchó también Chantagrujo cuesta piedra. Las colocaciones en este caso un poco separadas de Chantagrujo cuesta piedra no hicieron de todo eficiente el ataque del propio equipo. Pegársela mucho a Sofía tampoco es bueno con el bloqueo que había ahora enfrente. Se tira María, a ver qué hace ahora la salida con Meridien Serrano. Barraza hacia atrás con Anes en Gotita Bengoa. Carlota a una mano salvaba. A ver qué hace ahora Sofi Tumino. La pasa de manera enroscada. Abre para Amelia Portero. ¡Bumba! Ahí. Precipitación la defensa ahora. Sí. Se entorpecieron.
Cuando una tiene que girar por un lado y la otra no, para el otro. Vamos a ver, ahora mismo los ataques de Sofía, una pena, pero ella lo está intentando todo, pero no están siendo nada efectivos. Todo, incluso hasta le dejan de bloquear y lo están defendiendo detrás. Muy separados los balones, lo está metiendo todo en el campo, es verdad, pero ha sido dos acciones consecutivas, en dos recesiones en las que sale con Mary Jane, que no se gana el punto. La reset de Sofi, Cristina la devuelve para ella con doble en el bloqueo, pero el balón sigue vivo. Uy, se salía, pero estaba muy, con muchas dudas. Ahora la pasaba un poquito flojita Mary Jane y de nuevo responde Lucy Monteiro. A ver qué hace Amelia. Ahí le estaban dudando. El balón que salvaba a Sofi se marchaba, se marchaba. Y viene la permuta en la cancha al llegar al punto número 8. Y a ver si viene el aliento de Sagrada. Son dos puntos que se pueden igualar. Pero no está siendo efectivo nada en estas cuatro o cinco últimas acciones. El ataque de tanto Mary Jane como Sofía Tomino no está siendo nada efectivo, con lo cual le está permitiendo a Socuellemos, incluso han sido los últimos varios ataques de uno contra uno y con Amelia uno contra uno y ahora que está motivada para ganar, pues más difícil va a ser pararla. ¿Se puede trabajar la defensa? Sí, pero no está habiendo un contraataque lo suficientemente dañino para el otro equipo. Finalizador al servicio Angie 20 con una mano bota. Balón sobre Sofi Tomino. Viene Cristina a la spy por zona 6 de Lucy Monteiro. La respuesta de Kiel. El balón para Amelia Portero. Sigue vivo y intentaba ahí sacárselo de encima Cristina Sanz. Y el tiempo muerto. El primero del tiebreak. Pedido por Francis Hernández. Que está viendo la cosa complicada en esta rotación, concretamente esta rotación. Lucy detrás, Sofía delante no está siendo efectiva, Berta está fuera porque entró María. Berta podía ser una opción de salida en un ataque zaguero y Mary Jane no encuentra su sitio todavía en esta rotación, no ha encontrado el hueco, mejor dicho, en sus ataques. Pues diferencia de 3. A punto, recordamos que el tiebreak se finaliza en el punto 15 o la diferencia de 2 cuando se llegue a 14. Tramo difícil, hay que gestionarlo, hay que bajar también los nervios. Una rotación del Cuesta Piedra le vendría bien porque llegaría Lucy delante y ya Cristina tendría otra opción más en las colocaciones. Sería otra forma. Al servicio de nuevo Ángel Vente, el balón sobre Carlota, viene pegadito la finta, y está muy bien ahí posicionado María Barra, se lo va a pasar a Amelia Portero, frena en el bloqueo, ahora Barraza a ver qué hace hacia atrás con Chitona Bengoa, estaba Carlota muy atrás, la finta perfecta de Anne Sengotita Bengoa. Está jugando Socuellemos con la experiencia, ahora están jugando con más tranquilidad, más experiencia, no vamos a forzarnos mucho, vamos a darle balones que ellos... Y que ellos se están complicando solos. Pero los cuatro yo creo que se puede apretar todavía un poco. De hecho es salir de esta rotación lo que le daría un poco de aire a Santa Cruz. Al servicio Anne 20. Balón sobre Carlota. A ver Cristina con Meridien Serrano. Toca las manos en el bloqueo. El punto de Santa Cruz Cuesta Piedra. Era una salida. Vamos a ver si pueden acercarse en el marcador. Viene Sofi Tomino. Buena rotación ahora de Santa Cruz Cuesta Piedra. Y tres ataques en Socuellemos. Y las tres en lo que va de ser muy efectivo. El aliento de la grada con Sofi. Balón a la línea buscando a Amelia Portero. Balón atrás con Anes en Gotita Bengoa. Uy. El bloqueo ahí erró, o sea, el balón sí. Estaba por fuera de la varilla y le bloqueas pegado. Entra más hacia adentro el bloqueo. Ahora hay que
Ahí incluso se tiró Cristina para intentar salvarla una mano. Y hay un poco de cancha en el sudor. Sí. Un poco de cancha en el sudor. Al servicio Anne, la autora del último tanto. Más cerca de cerrar el partido, ¿quiénes Ocuellamos? Y ahí con complicaciones, la va a pasar ahora María Pérez desde el suelo, Laura Pascua, ahora Amelia Porteros de zona 4, la defensa de Lucy, Cristina, la abre para la propia Lucy, el bloqueo que cae dentro, cuando esperaban que a lo mejor se iba, se sí. fuera. Le queda un tiempo muerto a Francis, que lo va a pedir, y lo hace. En este tramo ya la diferencia casi más cerca de finalizar el set. Bueno, casi no. Casi más, más cerca de finalizar el set. ¿Quiénes Ocuellamos de que el Santa Cruz Cuesta Piedra? Empate. Empate. Así que casi insalvable, pero... Pero una sensación de que se han rendido en algunos balones. No hay este último saque que vimos que a Sofía casi le bota el balón delante y... forma en que se agachó, pero tiene que reponerse, o no, o mentalmente no confían en llegar al tiebreak antes de empezar el partido, y están aquí y lo podían ganar, o lo pueden ganar, porque no hemos acabado todavía. Saca Kele, ahora Merillén hacia atrás, la respuesta de Laura Pascua, espectacular a una mano, ahora Amelia Portero, con doble mano, con dos manos arriba, dos personas en el bloqueo, ahora Merillén de nuevo, toca en el bloqueo, pero entra, le pita en red también a Kele's Ocuellamos, 8-12, y va a haber permuta. Permuta rara. No, va a aprovechar el mejor saque de Claudia. Va a aprovechar ese mejor saque. Se quedará posiblemente María defendiendo el 5. Y Claudia en 1. Y Claudia en 1, sí. Como suele ser habitual en Claudia también. Viene Claudia Vicente, la dorsal 14. Saca Claudia, balón flotante hacia atrás. Ahora Amelia Portero con doble mano. Ay, Cristina, ahí van las dos a colocar. Doble mano, llega Elena. Ahora de nuevo Cristina para Lucy Monteiro. La respuesta de Eliana González. Laura Pascua para Amelia Portero. La dorsal 15. Usa las manos. Mano la, otra vez. La veteranía que tú dices. De levantar la cabecita y decir, aquí la pongo. Y la forma de golpear el balón que va hacia afuera. Vemos la repetición, cómo cambia el giro con la mano. Sí. Ya lo hizo un par de veces en el set anterior también. Ahora Amelia Portero ahí, Amelia Portero, ahí la duda, sigue, dentro y cae por dentro. No, por fuera la varilla. No. A ver, entró. El balón dentro. Entró. Aquí no se puede ver. No, aquí no se puede ver porque no estamos en la varilla de allá. Muchas dudas. Necesitamos ahí. Muchas cámaras colocadas para ver... 9-13. Y el aparatito ese que no sé cómo se llama para que se mueva desde arriba siguiendo el balón. La Spider Cam. Vamos a ver quién viene al servicio. Ya yo no sé quién saca. Creo que es Cristina la que tiene que venir al servicio. No al baño, sino a la parte. Al saque. Cristina Sanz, la cántabra. Habla con Francis, a ver dónde puede poner el objetivo. Tiene Cristina, saca Cristina, balón flot largo. A ver, el primer tiempo, bomba. Renata Benedito, imposible. Y ojo que puede, el último punto del partido. Lo que está claro que Ocuellamos no empezó así el partido. Si hubiera empezado así, con este nivel de el que está jugando ahora, no hubiéramos llegado al tiebreak. Saca Renata, besa la red, está Carlota, llega Cristina hacia atrás, por debajo de la red. La arregla Lucy, a ver qué hace ahora con Laura Ventura, fuera. A ver, y Rose en el bloqueo. Se acaba el partido, vence el equipo visitante.
9-15 en este quinto set. Partido duro, Lolo, partido luchado, donde los dos equipos pues han tenido esas alternativas y ahora pues se aplauden unos a otros deportivamente y que van a dar el aplauso a su afición en este primer partido de la Liga Iberdrola, que cae del lado visitante, pero ¿sabes? Que suma un puntito. Sí, el Costa Pedro suma un punto ante un Socuellamos que demostró la experiencia y su calidad en los dos, en el cuarto y el quinto set, y a un Santa Cruz Costa Piedra que le faltó tener un poco más de ambición y creérselo un poco más a la hora de llegar, de cuando se tiene la ventaja por 2-1. Ahí el Cuesta Piedra pues bajó, cierto que mejoró mucho el Socuellamos, pero ahí nos quedamos. Primer partido de Superliga y se pierde por 2-3. Eso es una buena señal para Santa Cruz. En unos momentos tendremos visitan la zona de prensa, en la zona mixta, y a ver qué protagonistas van a visitar esa zona de prensa con Juan en la... En el micrófono, en el micrófono, en el alámbrico. A ver si tenemos protagonistas a pie de pista del equipo visitante o local. A ver si está Carlota por ahí. Juan, a ver, Carlota, te la llevan por ahí. Pues Juan se coge ahí a Meridien Serrano, se va a la zona de la cámara. Juan, pues todo tuyo, las preguntas para Meridien. Bueno, pues estamos aquí con Meridien Serrano, el flamante fichaje procedente del Fútbol Club Barcelona, y le quiero hacer la primera pregunta casi obligada, que qué valoración hace de este primer partido en casa por parte de las jugadoras del Cuesta Piedra. Primero que nada, buenas tardes. Bueno, la sensación fue muy buena, demasiado buena. Digo yo, o sea, luchamos esos 5 sets y nos llevamos ese puntico para casa con muy buena sensación. Bien, y a título personal, ¿cómo te has visto en la cancha? Bien, me falta un poco más, pero considero que podemos dar la batalla. En ese sentido, quería preguntarte y sugerirte que qué mensaje le podrías dar a la estupenda afición que hoy nos acompaña aquí en el pabellón de cara a las futuros encuentros. Sí, que esto apenas empieza y este partido estuvo bueno y espero que con su apoyo los demás salgan mejor. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. A ustedes. Las palabras de Meridien Serrano, con 16 puntos. Ahora tendremos ahí en los micrófonos de Juan a Amelia Portero. Amelia Portero, simplemente que nos hagas partícipes de qué sensaciones ha tenido el Quile Socuellamos en esta cancha del Cuesta Piedra en el primer partido de Liga. Bueno, a ver, sensaciones pues un poco amargas, ¿no? Porque hemos perdido un punto, que al final sabíamos que el rival iba a ser difícil, porque un recién ascendido, el primer partido fuera de casa, el pabellón muy grande, flota muchísimo el balón, y bueno, la primera toma de contacto, pues yo creo que tenemos que sacar lo positivo, que al final hemos sacado 2 puntos en una pista que considero que va a ser muy difícil para los rivales que vengan durante toda la temporada, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar y bueno, pues esa pérdida de puntos esperemos que en un futuro no nos pase factura, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues contentas por haber conseguido sacar la victoria, que por un momento, pues cuando íbamos abajo 2-1, lo hemos visto complicado. Y el último mensaje para la afición de tu propio equipo allá en la península, que sin duda habrán visto el partido por YouTube. Bueno, pues no sé cómo habrán quedado el resto de resultados, pero lo que está claro es que va a ser una liga muy emocionante, muy ajustada, muy igualada y bueno, pues que nos apoyen. La verdad que la afición de Socuellamos siempre la sentimos muy cerca y esperemos que la próxima semana vengan al Gran Gavi a animarnos. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias y feliz viaje de regreso a casa. Muchísimas gracias. Las palabras de Amelia Portero, gracias Juan. Pues Lolo, ponemos fin a la retransmisión, al primer partido de Liga aquí en casa. Amelia Portero, 18 puntos en su haber en el día de hoy. ¿Qué valoración podemos hacer del encuentro nosotros? La valoración es un Santa Cruz que
Yo creo que salió pensando esto, no tenemos el equipo completo, es Superliga, no, pero en momentos determinados del partido ha podido, ha demostrado que puede estar ahí. Vuelvo a repetir, con el mismo esquema, las mismas jugadoras de la temporada pasada, solo con un refuerzo. Socuéllamo tal vez vino al revés diciendo, jugamos con un recién ascendido, y empezaron muy flojo, pero cuando ya se vieron apurados, me equivoqué yo, en el cuarto set le pusieron la quinta marcha y terminaron ganando tranquilamente el partido. Creo que Santa Cruz, cuando tenga esas dos jugadoras que le faltan, que necesita esa aportación, como pasó ahora en este último set, esa aportación de jugadoras en ataque, porque llegó un momento que no aportaban las atacantes, pues que cambiará y que podemos ver aquí más de un 3-2 en esta temporada. Pues nada, Lolo, un placer tenerte como siempre aquí en los comentarios, en las retransmisiones de los partidos como locales de Santa Cruz, Cuesta Piedra. Nos veremos en los próximos partidos. Y nada, hasta aquí ponemos punto y final al día de hoy. Un placer llevarles a sus casas la retransmisión del encuentro. En la producción y en la realización ha estado Alonso y Alonso Producciones, Servicios Audiovisuales, y en la narración un servidor, David Martín. Hasta aquí hemos llegado, nos vemos en el próximo partido, un saludo y muy buenas tardes.